Eh, representantes de todos los grupos de partes in, eh, implicadas, invitados, les doy cordialmente la bienvenida a la primera sesión eh, principal eh, parlamentaria del IGF. Espero que hayan tenido unas discusiones fructíferas y unas experiencias muy enri enriquecedoras. Vamos a ver hoy los, las sesiones finales del IGF y estoy ahora encantada de pasar dentro de un minuto la palabra a Thomas eh, Yatsomek para nuestro primer keynote. Él es miembro del Parlamento alemán y es miembro de la Comisión de la Industria Digital y los Startups. Tiene la palabra. Gracias. Tomás Jetsomek. Estimados eh, colegas, legisladores, eh, diputados de todo el mundo. Les doy las gracias por estar aquí hoy. Y hoy la sesión debería ser abierta. Tenía que ser eh, inaugurada, en realidad, por Jimmy Schultz, un colega muy querido de todos. Pero, como saben, seguramente Jimmy murió a principios de esta semana. Y yo creo que deberíamos guardar un minuto de silencio en respeto a su memoria. So thank you. Muchas gracias. En algún momento quizás tengan la oportunidad de firmar el libro de condolencias, como ya dijimos. Hace unos años tuvimos un grupo en el Bundestag, un grupo de trabajo sobre gobernanza de Internet, y yo dirigí ese grupo y Jimmy siempre fue el que viajaba por el mundo en nuestro nombre. Era nuestro ministro de Asuntos Exteriores, por así decirlo. Y siempre que había eventos de gobernanza de Internet, Jimmy estaba ahí en todo el mundo y luego nos presentaba en el Bundestag los resultados. Y bueno. Entonces, al principio pensábamos que qué cosa más rara está haciendo Jimmy, pero al final nos convenció de la importancia de la gobernanza de Internet y explicó a muchos colegas que la cómo funcionaba la gobernanza de Internet. Y por ese motivo, estamos aquí hoy todos reunidos, porque él fue un gran promotor de celebrar el IGF aquí en Alemania para poder explicar al público, pero también a los eh, colegas del Parlamento y del Gobierno cómo funciona esa gobernanza de Internet y la gran importancia que tiene ser parte de este proceso y establecer estándares. Así que hemos perdido a un gran colega muy especial y yo personalmente le voy a echar de menos y va a dejar un vacío entre nosotros que no será fácil que no será fácil de llenar. Muchas gracias y por estas muestras de respeto a Jimmy. Para mí es un IGF muy especial el que estamos celebrando en Alemania, porque es la primera vez que hemos organizado una sesión parlamentaria con el Día Cero. Y muchos de ustedes pasaron toda la semana aquí en Berlín en esta conferencia en el IGF. Y esa es una buena señal, porque yo creo que en todos estos grupos de stakeholders hay un grupo importante, que son los diputados, los legisladores. Y es importante abordar todos los retos a los que nos enfrentamos en cuanto a legislación del tema de Internet. Porque el rendimiento, eh, los resultados y las velocidades de, nuestro, de nuestras democracias no va a la par con la velocidad con que se desarrolla Internet. Entonces, ahora desde hace años nos enfrentamos a velocidades muy diferentes en los eventos y los cambios en la comunidad de Internet, que está avanzando muy rápidamente, y la respuesta de los legisladores no puede ir tan rápido en nuestras democracias. Hay retos en todo el mundo. Hay paradojas que hay que solucionar. Y en Europa también está, tenemos el derecho a ser olvidados, a que la, los datos caigan en el olvido. No queremos ver nuestra información por todas partes. ¿Y cómo se puede equilibrar todo esto? Estas son cuestiones que no están solucionadas hasta el día de hoy. Y nos alegramos de estar aquí y tener esta discusión a nivel parlamentario para poder aportar también el conocimiento, los conocimientos de esta conferencia de vuelta a casa. Y este año, eh, Internet se ve eh, desafiado por dos partes, por dos bandas. Por una parte, hay muchos lugares en el mundo que dicen con mucho orgullo, no, nosotros tenemos nuestro propio Internet. Y nosotros, en Alemania, tememos que este recurso global quizás resulte fragmentado a consecuencia de ello, que se levanten barreras en internet y que no todo pueda decirse abiertamente en todo el mundo. Así que por eso les hemos convocado aquí en Berlín, una ciudad que estuvo dividida durante mucho mucho tiempo por una por un muro que la atravesaba, así que sabemos que las barreras y los muros no son buenos. Y prohibir a las personas que puedan manifestar su derecho de libre expresión no es bueno. Por eso es muy importante eh, preservar este Internet libre y abierto, sin ningún tipo de barrera. Y el segundo reto que he constatado viene de la industria a los principios de Internet. Hubo muchos activistas, muchos materiales de, eh, de fuente abierta y muchas cosas muy prácticas. Pero ahora ya vemos que hay grandes empresas que son las estrellas de Internet. Empresas fascinantes que han aportado mucha fascinación, pero que están planteando retos a estos estándares libres y abiertos que fueron la base de internet y ahora vemos en todas partes que están surgiendo nuevos estándares estándares que son estándares en propiedad y no abiertos y los eh, estándares abiertos eh, están en peligro debido a estos nuevos estándares en propiedad. Y si queremos que sea una plataforma de, in de innovación, Internet necesita estándares abiertos. Y en Alemania estamos luchando, más allá de, las, eh, de los límites entre partidos, por un Internet libre, abierto, con estándares abiertos, fuente abierta eh, eh, y IP, IPs abiertos. No queremos un internet que esté dominado por las compañías. Queremos un internet usado por todas las comunidades, por todos los usuarios. Para nosotros eso es muy importante. Hoy estamos aquí reunidos para hacer un llamamiento en nombre de Jimmy Schultz. Yo creo que este es un gran homenaje a un gran político que siempre declaró los temas y los valores que estamos aquí tratando. Así que nos enfrentamos a muchos retos. ¿Qué pasa con la criminalidad en Internet, el discurso del odio? Todo esto lo tenemos que, de alguna manera, compaginar con la libertad de expresión. Y los políticos de todo el mundo tienen por ello que cambiar de actitud y de eh, manera de pensar para poder tener un buen intercambio de ideas aquí. Por eso, el Ministerio de Economía. En el, desde el Ministerio de Economía de Alemania y del secretario Peter Altmaier, que estuvo aquí, del ministro que estuvo aquí el primer día e inauguró la sesión parlamentaria. Él nos apoya plenamente. Estamos muy orgullosos de que estén aquí en Berlín durante esta semana y espero que tengan. Un último día muy fructífero con buenas explicaciones y buenos debates y estamos deseando ya celebrar el próximo IGF en nuestro país vecino Polonia y esperamos poder seguir trabajando con estos valores de One World, One Net, One Vision. Por eso les deseo a todos que disfruten de este tiempo y estar encantado de estar con ustedes durante todo el día de hoy. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias, señor diputado. Si hubiera estado usted aquí en la ceremonia de inauguración el martes, se hubiera acordado de las palabras conmovedores de Hans-Jörg Dutz acerca de la persona de Jimmy Schultz. Nosotros hemos instalado un libro de condolencias y quisiera invitarles realmente de dejar sus pensamientos acerca de Jimmy Schulz. Y ahora quisiera pasar eh, la palabra a Hans-Jörg Dutz, que es miembro del Parlamento. Él es el segundo presidente del Comité Alemán, eh, del Parlamento Alemán sobre la Agenda Digital. Muy estimadas señoras, estimados señores, yo quisiera darles una muy cordial bienvenida y en primer lugar quisiera agradecer a Tomás Beck por sus palabras. Siendo un representante de un comité del Parlamento alemán al que perteneció él también hasta el año pasado, me alegro muchísimo si un representante del gobierno está celebrando la integración del Parlamento en ese tipo de eventos. Y permíteme, por favor, seguir celebrando esto. Gracias al gobierno alemán, gracias sobre todo al Ministerio de Economía por haber realmente apoyado la candidatura alemana para la celebración del IGF acá en Berlín. Gracias también por el apoyo, eh, por haber convertido el IGF en este evento tan... Bueno, aquí en Berlín, gracias por haber estado a disposición de darnos respuestas a eh, todas nuestras preguntas. Gracias a todos los representantes del Ministerio de Economía. Gracias también a los miembros del Parlamento alemán, porque fue la iniciativa de los parlamentarios que dieron el impulso de celebrar el IGF acá en Berlín. Algunos miembros han estado siempre participando, entre ellos también Jimmy Schulz, que desgraciadamente se murió el lunes pasado. Él y su, su equipo han realmente logrado mucho en cuanto a la celebración del IGF aquí en Berlín y sobre todo en cuanto a la parte parlamentaria del IGF. Muchas gracias a este equipo. Diputados como Jimmy Schulz reconocieron ya muy temprano la importancia del Internet y la digitalización de todas nuestras áreas de la vida. También reconocieron cuán importante es para nuestra vida en el siglo XXI y que es también importante que pertenezca a esa discusión eh, todos los sectores de la sociedad, siendo gobierno, sector civil, industria y los parlamentarios. En el IGF del año pasado lo teníamos más que claro porque estuvimos con un equipo de nuestro comité en París, estando presentes en el IGF y nos dimos cuenta que en nuestro quehacer diario no tenemos claro cuál es la importancia de la digitalización y decidimos algo hay que cambiar y algo ha cambiado y gracias a ustedes, porque ustedes siendo parlamentarios de todo el mundo y que hayan venido acá a Alemania pasando esta semana con nosotros acá en Berlín. Todo eso es un gran logro, tanto para la discusión en el IGF mismo, como también para los debates y discursos en los parlamentos respectivos en Alemania y en sus países, porque seguramente todas las impresiones que han podido ganar aquí en esta conferencia se lo van a llevar a sus países. Deseo que ustedes siendo diputados hayan concebido sus días aquí en Berlín como días fructíferos y que serán abogados por la participación de parlamentarios también en IGFs del futuro. Porque si nos une algo a los parlamentarios en el mundo entero, es nuestro amor al debate. Y de ahí esperamos formar una nueva línea de tradición en el IGF, la línea del debate. Queremos fomentar otras características del IGF. Desde siempre, los miembros que participan al IGF han luchado por el Internet libre. Luchado por una red libre, una red que conecta a las personas, que sirve a las personas y solamente a las personas y a nadie más. Con su participación en el IGF y con nuestra participación, queremos fomentar esa discusión en el IGF. Y es necesario porque hay retos. Hay retos por dos causas. Una causa está en las mentes de las personas y la otra causa está ya integrada en el corazón de las aplicaciones tecnológicas. Primero, la cosa mental. Algunos estados piensan y están convencidos de que es mejor tener un intranet nacional, mejor que tener acceso a la red global. Y también aquellos los que están en favor de la solución a nivel multilateral, encuentran que es mejor no estar conectados 100% al Internet global. Esto se puede interpretar como una madurez de la política digital que está sobrepasando eh, las ideas tradicionales, pero también se puede ver de otra manera. Algunos políticos. Eh, no quieren solucionar los retos nuevos con instrumentos y herramientas anticuadas. Y esto no es un progreso. Y por otra parte, está la tecnología misma. A veces es un reto la propia vida de nuestras máquinas, de nuestra tecnología, que impulsa nuestra vida. Diaria, pero no todas las tecnologías han desarrollado como estaba previsto, porque Internet durante muchos años firmó como facilitador de una teoría que es su base. Y estoy hablando de una visión de la humanidad ilustrada. Representantes de estados no occidentales se preguntarán. ¿Por qué en el occidente pensamos que el internet lleva a más ilustración? Y también en el occidente tenemos que reconocer que nuestro optimismo está, no estaba fundado, porque no todo fomentaba la ilustración. En tiempos de Immanuel Kant había que tener mucho valor de pensar autónomamente, hoy días, algunos piensan que operar un teléfono inteligente ya es pensar. Y eso tiene sus consecuencias, porque con estos teléfonos inteligentes no solamente tenemos la ciencia, sino también las noticias falsas en nuestro bolsillo. Y eso puede tener realmente consecuencias eh, hasta cómicas, porque si uno... Eh, busca en Google la imagen de Immanuel Kant. Eh, no solamente tiene la imagen de Kant, sino también la imagen de su adversario, señor Jacobi. Y muchas veces se confunde hoy día la imagen de Jacobi por científicos y por periodistas con la imagen de Immanuel Kant. Esto solamente es un ejemplo. Hay muchos ejemplos que demuestran que los... Algoritmos influyen sobre la ciencia cultural, como esta brújula nos puede llevar en la mala dirección. Y lo mismo nos pasa en redes sociales. En un principio fueron innovaciones, innovaciones que parecían hacer más transparente la vida diaria. Y hoy día nos preguntamos si estos monopolios, oligopolios, que tienen un poder propio sobre pools de datos, nos preguntamos si esto es realmente justo. Y por eso es tan importante... Eh, Crear también nuevas reglas, nuevas gobernanzas eh, para el Internet y eso es lo que hemos estado buscando en el IGF. 30 años después de la invención del coche motorizado se hizo la, el primer código de tráfico y hoy estamos en el Internet y estamos buscando también un código de para el tráfico en el Internet. Esto pasó también el lunes cuando los parlamentarios nos reunimos por primera vez dentro del marco del IGF para hablar sobre los desafíos actuales del internet. Este, este, esta reunión el día cero sobre el cual vamos a hablar todavía ha sido verdaderamente un gran éxito. No solamente porque participaron tantos parlamentarios, sino también porque en pequeños grupos se discutió eh, se discutieron muchos temas la inteligencia artificial, el mantenimiento de infraestructuras y muchos temas más. En las discusiones resultó que los parlamentarios se conectan rápidamente, igual de rápido como lo hacen sus teléfonos inteligentes. La interoperabilidad de las interfaces entre los diputados sigue, parece existir, pero... Cuando nos volvimos a reunir en la ronda grande, en la sesión grande, porque las discusiones pequeñas fueron tan intensas que teníamos que llamar a todos para que lleguen a la sala, eh, entonces tuvimos una gran discusión. Señoras y señores, espero que el Internet funcione de la misma manera. Trabajemos todos juntos para que los adversarios del Internet lo tengan muy difícil estropear esta red global. Y hagamos también todo para mantener estos contactos que hemos podido enlazar en esta reunión. Trabajemos juntos para que en el mundo habrá más conectividad que separaciones. Me he alegrado mucho cuando el secretario general Guterres habló también de un enviado especial para la tecnología y con eso se quiere fomentar y promover realmente el tema de la digitalización. Este año no solamente tenemos un solo enviado, sino tenemos una serie de enviados y ellos van a presentar ahora los resultados de los pequeños talleres. Agradezco ya su participación en, su, en esta discusión y anhelo realmente nuestro reencuentro en Polonia en el año 2020. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Durz, por haber realmente hacernos participar en sus ideas. Y hemos hablado también sobre los retos. Hoy vamos a escuchar el resumen de los diferentes eh, talleres. Esto va a ocupar. Los próximos 75 minutos vamos a escuchar tanto de diputados alemanes como de diputados internacionales. En primer lugar vamos a escuchar sobre la inteligencia artificial. Quisiera presentar ahora la doctora Christmann, del miembro del Parlamento alemán, y Alexandra es miembro del Parlamento Europeo. Buenos días, buenos días. Y está muy bien verles todos aquí. Bienvenidos a la IGF. Es un evento muy importante. Es importante hablar sobre esas tecnologías y hablar sobre nuestro rol en este futuro. Yo me llamo Ana Christmann. Yo represento al Partido de los Verdes. Soy miembro de la Comisión de Investigación del, eh, sobre Inteligencia Artificial en el Parlamento Alemán. Y nosotros eh, investigamos todos los temas que tienen que ver con la inteligencia artificial. Nuestra comisión se formó hace dos años y el año que viene vamos a redactar un informe que habla sobre todos los temas que tienen que ver con inteligencia artificial. Pero es muy importante tener también aquí un foro internacional porque... Esto es un tema de envergadura internacional, por lo cual es importante también hablar en, esta, en este foro internacional. Ahora voy a hablar tres o cuatro minutos sobre lo que hemos hecho en nuestro taller y después paso la palabra a mi colega en el Parlamento Europeo. En primer lugar, me parece muy importante hacer hincapié en que nosotros, siendo los legisladores, tenemos la responsabilidad por que la inteligencia artificial se utilice para promover oportunidades para nuestras democracias y para nuestros valores democráticos. Y eso no es así. Y para que sea diferente tenemos que trabajar nosotros, los legisladores, deberíamos tener como objetivo de utilizar la inteligencia artificial en el sentido del bienestar humano y en el sentido de la sostenibilidad. Tenemos que trabajar para ello, pero tenemos que identificar los diferentes sectores de aplicación. Pero también tenemos que... Eh, pensar sobre regulaciones e incluso sobre prohibiciones, por ejemplo, de armas autónomas. Y eso también forma parte de la inteligencia artificial. Lo tenemos que utilizar en favor de nuestro entorno humano. Y eh, tenemos que asumir realmente nuestro rol importante siendo los legisladores para que las consecuencias no sean negativas. Esto nos va a ocupar mucho tiempo. Eh, tenemos que hacer acuerdos a nivel global y creo que es muy necesario y este foro es uno de los foros idóneos para hablar sobre esto. El gobierno alemán ha presentado una estrategia sobre la inteligencia artificial hace un año y la mayoría de los países han hecho algo parecido, y no solamente en Europa, sino en el mundo entero. Creo que se debe hacer, sin embargo, mucho más. No puede ser que cada país hace eh, todo lo necesario para ser al final un campeón eh, de la inteligencia artificial. Lo que necesitamos es un objetivo global y el objetivo global debe de consistir en el uso de la inteligencia artificial por el bien de la humanidad. Alemania es un país no tan grande, es pequeño y en el mundo hay muchos pe países pequeños. Y eso es importante que no, nosotros no intentemos tener líderes globales, sino debemos de ponernos juntos, de juntarnos para seguir intereses globales. Por eso hay que fijar estándares para in la inteligencia artificial. Tiene una dimensión tecnológica y tiene una dimensión ética. Necesitamos sistemas robustos estemos seguros y tenemos que comprender qué es lo que hace la inteligencia artificial en realidad o sea que tiene que ser comprensible es importante que las personas los seres humanos entiendan lo que sabe hacer la inteligencia artificial y eso tiene que ver con la educación pero también tiene que ver con la confección comprensible de la inteligencia artificial para que salga de su black box para que sea comprensible. Esto es importante también desde el punto de vista de los legisladores. Tenemos que involucrar a las personas, a los ciudadanos, tanto en el desarrollo tecnológico como también en la comprensión y en la discusión. En Alemania tenemos esa comisión Enquete de Investigación, es un instrumento realmente que está previsto para involucrar a las personas, a los ciudadanos en esta discusión, para poder hablar en qué sectores queremos aplicar más inteligencia artificial y en qué áreas queremos eh, no aplicar tanta inteligencia artificial y eh, quedar, eh, dejar al ser humano en la función del líder. También en el mercado laboral tiene repercusiones y tenemos que llevar a cabo una discusión global porque la gente tiene miedo de perder su puesto de trabajo. Ahí también necesitamos una discusión global. La inteligencia artificial reemplazará la mano laboral humana. Eso quizás está simplificado. No solamente hay oportunidades, pero también hay riesgos y tenemos que tener en serio las preocupaciones de los ciudadanos. Por eso tenemos que llevar este debate de manera abierta, integrando a los ciudadanos e invertir finalmente en la educación para que la gente sepa seguirnos en este camino. No me alegraría mucho si podríamos enfatizar todavía es discusión sobre eh, todo lo que tiene que ver eh, con la inteligencia artificial. por ejemplo, estándares comunes en el caso de vehículos autónomos, pero también soluciones de problemas en eh, la lucha contra el cambio climático. esto también es una tarea global y me gustaría mucho si podríamos utilizar la inteligencia artificial para poder luchar contra Retos globales que afectan a todos, todas las personas en este globo. Yeah, good morning from my side. My name is Alexandra Gies from the European Parliament. También quisiera darles la bienvenida. Soy Alexandra Gaze, soy miembro del Parlamento Europeo y yo tengo el gran desafío y he asumido este desafío de darles un resumen eh, sobre los debates, sobre las discusiones que hemos tenido sobre la inteligencia artificial. Hay muchas oportunidades, pero hay también riesgos. Y esto rige no solamente para la inteligencia artificial. Me alegro mucho que la discusión sobre la inteligencia artificial se haya, haya tenido lugar, impulsado por una red que no se tenía tan en cuenta co, como expertos de la inteligencia artificial, sino una red para la equiparación y eh, contra prejuicios. Y esto es un problema que tenemos que tener en cuenta en la inteligencia artificial, los prejuicios y las eh, creencias prefabricadas. Por eso eh, hay que integrar a todos los grupos de personas, eh, también personas con discapacidades y personas que no pertenecen a nuestras etnias. Ha habido muchas discusiones y un 70% de los expertos de la inteligencia artificial no están todavía trabajando en el impedimento de ese tipo de discriminación. Y esto es un tema que nosotros, los parlamentarios, tenemos que eh, seguir discutiendo. Luego hubo otro taller en el que también se discutió sobre la inteligencia artificial. Eh, artificial, pero sobre todo sobre la brecha digital entre Estados Unidos, Europa y África. Y el de director de Naciones Unidas competente dijo que la inteligencia artificial puede funcionar para el bienestar humano en el globo entero, pero tiene que ver con la responsabilidad, con el principio de rendir cuentas. Y no participan la mayoría de las mejo mejores. Mujeres. Y el representante de la Unión Africana dijo que hay ya un movimiento grassroots tal como estaba previsto en la declaración de el Sheikh. La discusión se centró también sobre otros temas, democracia, paz y otras recomendaciones que pre se presentaron por organizaciones internacionales, por ejemplo, el Consejo de la OCTE, eh, que redactó principios sobre el uso de la inteligencia artificial en el, en el mes de marzo de 2019, luego un informe de la UNESCO, la inteligencia artificial para la sociedad del conocimiento. Eh, se presentó también un informe donde... Se hizo hincapié en el derecho de la información y también se discutió sobre el tema de las plataformas. Hay que tener siempre en cuenta que en África se necesita eh, hacer muchos esfuerzos todavía. También se dijo en el mismo informe que hay también límites eh, por la inteligencia artificial debido a, las, a los prejuicios, a los límites eh, de las informaciones elegidas. Ahí se dijo que hay que pasar esa brecha digital con un enfoque en multi-stakeholder. También se dijo que hay que tener en cuenta siempre la ética y hay que tener en cuenta cómo lograr los ODS. También quisiera mencionar que la nueva comisión, que solamente en Acaba de empezar a trabajar ha anunciado una iniciativa por los aspectos en pro de los aspectos humanos y éticos de la inteligencia artificial. Van a fabricar un informe que se va a presentar dentro de los próximos 100 días. Esto va a ser muy interesante porque la Comisión Europea ya ha presentado un informe sobre la protección de datos y esto puede fundar un nuevo estándar. Quisiera invitar a todos para que esa discusión no quede solamente en círculos de expertos sobre la tecnología sino también involucrando otros sectores de la sociedad. Los expertos de tecnología nos tienen que explicar cuáles son las oportunidades, por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático, pero para ello tenemos que reunir a todos los stakeholders para pensar como sociedad cómo podemos utilizar la inteligencia artificial. Gracias. Vamos a pasar ahora a otra eh, cuestión fundamental, que es la cooperación internacional sobre un Internet seguro y abierto. Y en este sentido es un honor para mí dar la bienvenida a Ulrich Leichte, eh, diputado al Parlamento Alemán, junto con Leonid Levin, eh, diputado al Parlamento de la Federación de Rusia. Ya, ja, es uh, so tief, como es. Excelenzen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen. Queridas señoras y señores, queridos colegas, para mí es un gran honor haber podido asistir y moderar el taller del IGF sobre un Internet abierto. Hemos tenido una participación muy amplia de muchos países, Egipto entre ellos, Bangladesh, Gambia, Ghana. Y quisiera agradecer a todos los participantes por haber participado en este workshop, en este taller. Y no sabíamos qué es lo que iba a pasar. El representante de Rusia, desgraciadamente, no podía participar, por eso mi colega Leonid Levin va a hablar después de mi discurso y va a explicar en la perspectiva de Rusia. Yo solamente me voy a limitar a los resultados del taller porque la divergencia de las opiniones son el núcleo del parlamentarismo y esto es lo bueno de nuestro trabajo, que siempre tenemos algo que debatir y distintas eh, ideas de cómo llegar a los objetivos. Vamos a empezar con las eh, reflexiones que hemos hecho eh, sobre Internet. En, evidentemente, a veces en las salas hay demasiados dispositivos electrónicos, como ocurrió la última vez en Paraguay. En el edificio del Parlamento había demasiados eh, dispositivos conectados al mismo tiempo y entonces se redujo la velocidad. Pero hay mucha gente en el mundo que no tiene acceso a Internet y especialmente en las regiones más pobres. En ese sentido, está, hemos estado de acuerdo en el taller de que hay que conectar a todo el mundo a Internet, especialmente a los pobres. Sin embargo, sorprendentemente, no estábamos de acuerdo en cómo hacerlo. Algunos querían que el acceso a Internet fuese un derecho humano, otros... Eh, estaban eh, opuestos a esto y pensaban que la manera más eficiente era dejar, a esto a los dejar esto a los mercados. Pero estábamos de acuerdo en que los países pobres necesitan ayuda para desarrollar su infraestructura internet. Además, eh, estábamos de acuerdo en que tiene que haber una eh, fiscalidad justa del de comercio electrónico de manera que todos los estados participen de manera equitativa. En cuanto al acceso, se trataba de que las personas tengan acceso no a una parte del Internet, sino a todo el Internet. Queremos evitar la fragmentación de acuerdo con el lema del IGF, un mundo, una red, una visión y por lo tanto la mayor parte de nosotros hablaron contra el bloqueo y la censura en internet. no ha habido unanimidad en este sentido. hay eh, algunos que no quieren descartar estas medidas en interés de la seguridad y quiero apelar a que por lo menos respetemos los estándares universales de los derechos humanos y para los miembros de las Naciones Unidas, en el artículo 19 de la Carta tenemos el derecho a la libre expresión de las opiniones. Maravilloso cuando funciona la presentación. El artículo 19 tiene la libertad de expresión y el 20 el de la libertad de asamblea o de reunión. Y esto también se aplica en Internet. Hemos hablado en cuanto a la seguridad de la protección de los datos personales, lo cual para todos era importante. El derecho a la privacidad que está en el artículo 12 de la Declaración General de Derechos Humanos. Y no solamente está la privacidad, sino también los medios necesarios para hacer cumplir este eh, derecho. Y en memoria de Jimmy, tenemos derecho a eh, la encriptación end-to-end eh, -end, sin eh, ninguna puerta trasera que lo evite para que los datos personales estén protegidos contra el acceso por parte de los estados y las grandes empresas del mundo, es decir, la privacidad por encima de los intereses de los gobiernos y de los estados. También es eh, importante que cooperemos internacionalmente contra la ciberdelincuencia, porque no hay ninguna otra forma de delincuencia que eh, pueda eh, pasar las fronteras de los estados tan fácilmente como la ciberdelincuencia y en este sentido queremos llamar a que la mayor la, el mayor número de estados posibles ratifiquen la convención el convenio de Budapest del año 2001 Hemos hablado también del peligro de los monopolios. Queremos que el Internet sea un espacio abierto para nuevas ideas y nuevos modelos de negocio, como han dicho quienes me han precedido en la palabra, y para eso necesitamos un derecho de la competencia eficaz, de manera que, por una parte, se prevenga la formación de monopolios y que, por otra parte, que allí donde haya monopolios o cuasi monopolios, se intervenga para que las plataformas estén abiertas a los competidores y haya una verdadera igualdad de oportunidades. Y por último, quiero hablar de algo en lo que todos estábamos de acuerdo, que es que Internet es eh, la propiedad de toda la humanidad, no de algunas grandes empresas ni de algunos estados. Y en este sentido, acogemos con satisfacción el enfoque de múltiples interesados del eh, Foro sobre la Gobernanza de Internet. Muchas gracias por su atención. Señorías, yo represento al Parlamento de la Federación de Rusia y me permitirán que hable en mi lengua materna, en ruso. Soy el presidente de la Comisión de Información y Tecnologías de la Información y de la Comunicación de la Federación de Rusia. Muchas gracias por la oportunidad de hablar hoy aquí en este coloquio, en este panel tan importante y expresar la opinión de Rusia. La base jurídica que regula la interacción entre los estados y las empresas en Internet existe desde hace más de una década. Tenemos, sin embargo, ahora una nueva tendencia en cuanto a la soberanía digital entre los estados de las distintas partes del mundo. Se trata de que están aumentando las amenazas del ciberespacio. Hay ataques a las infraestructuras financieras de energía, de transporte, que pueden hacer que se derrumben regiones enteras. El ciberacoso, el robo de datos y la manipulación de la opinión. Es un peligro para la confianza de los usuarios y de la comunicación universal. Tiene que haber re barreras regulatorias para asegurar la seguridad de los eh, ciudadanos. El muro de Berlín, el símbolo de la división, cayó hace 30 años y, sin embargo, ahora los parlamentarios y los gobiernos de muchos países están levantando estos mismos muros en el ciberespacio. En el Foro de París, eh, el año pasado, se eh, expresaron ideas sobre la elaboración de normas. En el espacio internacional, ¿y qué ha cambiado en un año? Eh, quizá en los, los, los parlamentarios tienen que empezar ya a tomar pasos concretos para conseguir eh, la legislación correspondiente. Ya se ha dicho que este foro es una, eh, un foro para expertos, pero actualmente lo que necesita la comunidad internacional son recomendaciones concretas y decisiones políticas. El, el papel de los parlamentarios y del IGF es cada vez más importante para llegar a una regulación en los distintos países y por eso hay que decir que las eh, resoluciones de las Naciones Unidas sobre Internet se pueden eh, debatir en todos los foros sobre el gobierno de Internet. Hay que eh, examinar también el estatus del eh, IGF como una, eh, un foro en el que se podrían examinar documentos para las Naciones Unidas y presentarlos ante la Asamblea General. La Canciller Federal de Alemania, Angela Merkel, en la inauguración dijo que sería bueno que los acuerdos internacionales se reflejaran en la legislación nacional y en este sentido el IGF puede tener un papel mucho más importante. Otro desafío para la civilización es la inteligencia artificial. Los éxitos que se han conseguido en este ámbito han llevado a que ya se va a utilizar la inteligencia artificial en los gobiernos de los Estados. De la misma forma que el enfoque de múltiples interesados se ha usado para gobernar Internet y se utilizará también para, o se deberá utilizar también, en la cuestión de la inteligencia artificial. Es importante que este proceso de gobierno permita unas relaciones armoniosas entre los países de cara al progreso. Actualmente, cuando la Convención de Budapest del año 2001 es la base en este sentido, han pasado casi 20 años, internet ha cambiado mucho y algunos expertos piensan que está obsoleta y que hay que revisarla. Rusia tiene una posición proactiva en el diálogo con los eh, actores interesados en luchar contra la ciberdelincuencia. En noviembre tuvimos consultas con Francia en las que eh, quedamos de acuerdo en que tenemos que entendernos mejor y crear canales de comunicación. Para de la misma forma que tenemos una cooperación con Japón. En noviembre de este año también se estudió en la Asamblea General un proyecto de resolución sobre la lucha de la utilización de las TIC con objetivos de delincuencia. También hay que decir que los instrumentos de bloqueo universal para, la, para, para Internet no deben utilizarse contra las oposiciones políticas. Sin embargo, se ol, olvida que el número de, de actos delictivos aumenta de manera que hay que luchar contra la ciberdelincuencia de acuerdo con los principios de la comunidad internacional. También eh, existe a veces la, mm, no, la no voluntad de... Eh, legislar en este sentido. Otro factor que dificulta las cosas es la cuestión de la puesta en práctica de las normas, incluso a veces son cuestiones de terminologías y en este sentido Rusia propone un comité intergubernamental para la lucha contra la utilización delictiva de las. Tecnologías de la comunicación y la información de acuerdo con la realidad actual. Quiero decir también que Internet, que durante muchas décadas ha sido abierto, transparente y transfronterizo, ahora mismo se está balcanizando, se está dividiendo en eh, distintos segmentos, tanto desde el punto de vista técnico como desde el regulativo. Esto eh, ocurre porque no es suficientemente eficaz la cooperación entre los estados eh, y esto eh, hay que eh, verlo realmente como una enfermedad infantil. En el futuro, junto con los eh, esfuerzos comunes lograremos compromisos para conseguir normas universales que permitan un desarrollo sostenible y seguro de la comunidad digital. Señorías, queridos parlamentarios, tenemos que tomar más iniciativas, tener una posición más activa para llegar a una red legislativa internacional mejor, presionar más a nuestros gobiernos en este sentido y es importante decir que es imprescindible que, que, le, que el carácter imprescindible de estas normas es algo que no solamente defienden los parlamentarios y los expertos, sino los propios eh, directivos de muchas grandes empresas internacionales. Hace poco un, varios directivos dijeron que ellos esperan de la comunidad internacional que se elaboren principios unitarios para que los servicios internacionales puedan funcionar y eh, estén eh, de acuerdo con unos principios comunes. Vamos a esforzarnos para ayudarnos a todos nosotros y a nuestros ciudadanos, en primer lugar, para que funcione mejor el, el espacio de la información. Muchas gracias. Thank you for your diverse reflections. Muchas gracias por sus eh, reflexiones y por sus conclusiones. Pasamos ahora a la cuestión de cómo asegurar las infraestructuras críticas, y lo haremos con Roña Kema, eh, diputada del Parlamento Alemán, y con Charles Mock, miembro del Consejo Legislativo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong. Bienvenidos, eh, tienen la palabra. Señoras y señores, soy Roña Kemmer, soy diputada al Parlamento Alemán y creo que el debate durante el IGF de esta semana ha dejado claro que la arquitectura abierta y libre de Internet es esencial. Es esencial para la competencia leal, para la innovación equitativa. Y también para la democracia. Los riesgos y los, eh, las evoluciones no deseadas en Internet están aumentando y afectan directamente a nuestras vidas diarias. De manera que actualmente la gobernanza internacional no es posible sin una estabilidad digital. Y si se quiere lograr el objetivo de que Internet sea libre, uno de los requisitos más importantes es la infraestructura que subyace. Desafortunadamente, hemos o, oído varias veces que el carácter abierto de la arquitectura está en cuestión. Y esto se debe a varios motivos. Por una parte, algunos países tienden a fragmentar la red, a crear espacios cerrados eh, nacionales, u, como un intranet u otros sistemas. Y el resultado del debate de esta semana muestra que hay un consenso amplio en el sentido de que tenemos que trabajar en todos los niveles para evitar que se siga fragmentando Internet. Por eso creo eh, específicamente que eh, hay estados que, que la, la creación de redes de DNS propias por estados y regiones debe eh, combatirse. Y por otra parte está la cuestión de la seguridad. Eh, desde un punto de vista técnico, naturalmente, las aportaciones al IGF muestran que especialmente en las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas o el Big Data, crean nuevos retos. Y ahora, cuando vemos los ataques que hay, pues creo que nos damos cuenta de que hay muchos problemas serios. Si estos ataques tienen éxito, eh, fallarán partes importantes de la infraestructura. Por ejemplo, el suministro energético se puede ver obstaculizado, puede haber eh, grandes eh, perturbaciones del tráfico y también servicios básicos como los servicios de emergencia y rescate. Eh, se pueden ver afectados también. Desde un punto de vista económico, también pueden haber pérdidas económicas, financieras, en todos los países del mundo. De acuerdo con un gran estudio, las empresas en Alemania, solamente en Alemania, durante los dos años últimos, entre el 2016 y 2018, habrían perdido unos 33.000 millones de euros debido a los ciberataques. Creo que también ha quedado muy claro que nos encontramos ante el riesgo de que los ciudadanos y las empresas pierdan confianza en los procesos digitales. Si no logramos asegurar mejor las infraestructuras críticas y la Comisión Global sobre la Estabilidad del Ciberespacio acaba de publicar su, último, su informe final hace dos semanas proponiendo un estándar para proteger los elementos fundamentales de la arquitectura de la arquitectura de Internet, tanto eh, contra los ataques de actores gubernamentales como no gubernamentales. También se destaca que el objetivo solamente puede lograrse eh, con un enfoque de múltiples interesados, multi-stakeholder, especialmente con legislación común y el cumplimiento. Eh, las acciones ejecutivas para que se cumplan estas leyes. Desde mi punto de vista, esta es la vía que debemos seguir por parte de Alemania. Estamos comprometidos con un mayor fortalecimiento de este enfoque multinivel. Hace falta este diálogo constructivo, evidentemente, entre los estados y sus representantes, pero también entre organizaciones internacionales, empresas, universitarios y la sociedad civil. Esta ha sido la primera vez este año. Que eh, ha habido un compromiso tan fuerte por parte de los parlamentarios en un foro sobre la gobernanza de Internet, en un IGF. Y creo que tenemos que seguir desarrollando este fundamento para el futuro. Lo que es importante ahora es que, sobre la base de los éxitos de la semana pasada, sigamos trabajando. Evidentemente, eh, la gobernanza no termina con el IGF y que ahora cada una de nosotros está llamada a eh, influir en los legisladores para seguir eh, trabajando en este sentido. Evidentemente, la responsabilidad de la infraestructura eh, digital no solamente eh, concierne a los legisladores o a las agencias regulatorias. Creo que ha quedado muy claro por las aportaciones de los representantes del ICANN y de la eh, Unión de Telecomunicaciones que eh, ellos son actores fundamentales. Pero en último término, la responsabilidad también está en cada usuario. Cada uno, cada una tiene responsabilidad cuando, eh, en, de, de guardar una ciberhigiene. Cuando los datos están bien protegidos contra los datos, cuando se usan eh, contraseñas seguras, si se hacen las actualizaciones y si se tra eh, funciona con el hardware adecuado, eh, también se mejora la seguridad. Por eso creo que es importante sensibilizar y sobre todo en el sentido tecnológico, unas nociones tecnológicas que tienen que ser más amplias tanto en el debate social como en los procesos de decisión política. Y yo soy optimista, creo que podemos hacerlo se si han visto la pasión y la determinación con la que trabaja la gente aquí durante los últimos días pues espero que ustedes tengan el mismo optimismo gracias hello hello everybody I am... Hola a todos, me llamo Charles Mock y yo soy miembro del Consejo Legislativo de la, de la Región Administrativa Especial de Hong Kong en China. En mi capacidad de poder sumarme aquí al IGF es algo nuevo para mí, porque cuando yo estuve en el IGF en ediciones anteriores no venía en esta función como parlamentario sino que o bien era miembro de la industria o lo hice como miembro de la sociedad civil, cuando era presidente de la, eh, de entidades de Hong Kong. Entonces, yo he visto esta organización desde las diferentes perspectivas, pero ahora, me presento aquí como parlamentario y veo que hay nuevas perspectivas y nuevos ángulos que podemos aportar a los procedimientos y las experiencias del IGF. Yo he visto en las diferentes jurisdicciones, incluyendo en Hong Kong en los últimos años, he visto el desarrollo de la infraestructura digital que se ha convertido en un tema muy muy importante. Y esto significa que los gobiernos están intentando utilizar las tecnologías digitales para desarrollar la economía, mejorar los servicios en todos los ámbitos imaginables. Pero con frecuencia nos encontramos con el problema de que muchos de los parlamentarios no conocen bien las tecnologías que queremos promover. Y también en cuanto a problemas como la gestión de las infraestructuras críticas, las diferentes tecnologías. Entonces, surgen problemas por parte de la sociedad civil y de eh, instancias de control. Y a veces los parlamentarios no están bien preparados para abordar esto. Y nosotros también tenemos que ser capaces de trabajar en red con diferentes parlamentarios de todo el mundo. Una, con un concepto similar de la tecnología, pero con viendo los problemas desde diferentes perspectivas, pero intentando encontrar siempre soluciones. En la situación de la que yo vengo, nuestro gobierno está intentando desarrollar eh, iniciativas de ciudades inteligentes y esto ocurre en muchas otras ciudades del mundo. Pero yo creo que los problemas a los que nos enfrentamos con frecuencia es cómo explicar los beneficios, las ventajas a los ciudadanos, cómo asegurarnos de que los ciudadanos confían en el gobierno cuando los gobiernos están gestionando gran parte de, su, de los datos personales y las personas entonces eh, se alarman en muchos lugares del mundo, no solo por la gestión de esos datos por parte de las grandes empresas tecnológicas, sino también por su gestión por parte del gobierno, sobre todo cuando en el caso de algunos gobiernos la confianza del pueblo en los gobiernos a lo mejor es bastante baja. Y este es un ámbito en el que tenemos que ser muy cuidadosos y sobre todo en mi situación, del lugar de donde yo vengo, nos encontramos en una situación especialmente delicada. Muchas veces, cuando vemos a muchos de los países desarrollados que hablan de la infraestructura crítica y de la seguridad de Internet, hay diferentes perspectivas porque ellos tienen el respaldo de una base democrática. Y ese, esos cimientos democráticos no existen siempre en otras partes del mundo. Así que, con frecuencia, cuando se trata de abordar lo, este tema con las grandes empresas tecnológicas y cuando se trata de asegurar estos temas, la solución a veces no, es tan, no se puede aplicar en algunos países y en otros sí. Bueno, yo creo que la diferencia eh, no está entre países... Eh desarrollados o no desarrollados, sino simplemente el problema reside en que a veces las instituciones democráticas no están suficientemente desarrolladas. Yo espero que con el proceso del IGF logremos un mayor, una mayor comprensión y más soluciones para abordar este problema tan complicado que nos han que nos ha planteado las eh, nuevas tecnologías a los parlamentarios y a la sociedad civil especialmente. Muchas gracias. Thank you very much, Monk and Muchas gracias, Charles Monk y Ronia Kemmer. Bien, tenemos dos resúmenes adicionales en esta sesión de la mañana. La primera es cómo mantener y salvaguardar la paz en la era digital. Y ahora doy la bienvenida a Falco Moas, miembro del Parlamento Alemán, y Marianne Adather. Como miembro del Parlamento de Egipto, por favor suban al estrado. Buenos días, guten Morgen. Bien, ese es todo mi alemán. Estimados colegas parlamentarios de todo el mundo. Me gustaría dar en nombre de todos las gracias a los miembros del Parlamento alemán por haber podido organizar esta sesión parlamentaria. Para mí es un honor, es un placer estar aquí y también quisiera aprovechar la oportunidad para manifestar mi agradecimiento al IGF porque y también por el testimonio que dio su excelencia el señor Tarek Kame durante su eh, introducción en la inauguración. Fue el antiguo eh, ministro de Egipto. Entonces, una pregunta: ¿realmente nos preocupa la paz en la era digital? Sí, yo creo que nos preocupa a todos. Y Internet se ha convertido, sin duda, una de las áreas de futuros conflictos. En la ceremonia de inauguración, Su Excelencia, el secretario general, mencionó en sus primeras observaciones cuestiones muy importantes. La primera fue, ¿a dónde nos llevará esa tecnología? ¿Hacia la paz o hacia la guerra? Y la segunda pregunta es... ¿Nuestra dignidad y nuestra libertad va a aumentar o disminuir? Y mi cuestión es, ¿y qué va a pasar con la paz? ¿Las sociedades van a ser más o menos iguales? Y mi pregunta es, ¿cómo se va a.? ¿Cómo va a afectar este triángulo de los aspectos sociales, digitales y políticos? ¿Cómo va a afectar esto a la paz? Estas son las cuestiones que me preocupan y en qué medida la ciberseguridad y la privacidad van a afectar a la paz. Vamos a abordar estos son los retos y nosotros, los parlamentarios, estamos acostumbrados a, lo, a las votaciones. Entonces, por favor, los que estén, consideren que esto es relevante para la paz, por favor que levanten la mano. Derecha si están a favor y la izquierda si están en contra. Entonces, ¿cómo establecer un marco para proteger a las personas contra las, eh, las desventajas de la, de la era digital? Y esto, gracias por votar. Y esto incluye las, las ventajas para los usuarios y para los exportadores de las eh, tecnologías de supervisión. Ellos tienen que cumplir sus obligaciones. El segundo reto, y también vamos a votar sobre esto, cómo abordar el equilibrio adecuado entre los costes y las ventajas de todas las categorías de control para los elementos de uso dual. Voy a explicar esto un poco. Los controles de expertos son, unas de los, son uno de los temas muy más importantes con tecnologías y políticas a nivel nacional e internacional, y esto está en la intersección de la seguridad, derechos humanos y los negocios. ¿Es esto un reto importante o no? Sí. Confío en ustedes. El tercer reto es, ¿de qué manera se pueden afrontar las nuevas formas de violencia a través de los dispositivos del internet de las cosas? El número de dispositivos de IoT va a ser de 22.000 millones en 2025 y pese a la, far, a la falta de disposiciones, IoT ya está en crecimiento masivo. ¿Es un reto o no? La cuarta, el cuarto tema. Nuestro interés público es proteger la dignidad y la paz. Así que, ¿cómo podemos solventar el conflicto de las empresas de las redes sociales? Y ahora explicaré un poco mejor esto. En una de las sesiones hubo un representante de estos países y dijo que cada minuto existen 500 horas de medios que, de, de post y una parte de ello, un 1%, va a ser ilegal o, da, o dañino. Entonces, esto es algo que es así y se pueden imaginar la, la cantidad de esfuerzos que se tienen que dedicar a esto. ¿Es importante o no para las empresas sociales? Y otra pregunta, ¿cómo podemos abordar el discurso del odio y el acoso cibernético para los niños, el acoso digital? ¿Y cuál es el equilibrio entre la libertad de expresión y la persecución judicial? Y luego, ¿cómo podemos... Deliberar sobre los enfoques de los gobiernos para esta información. Esta información es uno de los grandes retos para la paz a través y qué se hace en, el, en los gobiernos europeos en materia de eh, códigos de autorregulación y el desarrollo de las legislaciones. Aún así, durante, se ha dicho que, que tenemos que distinguir muy claramente entre. La desinformación individual y la desinformación industrial, porque esta última la hacen los bots y en instrumentos más automáticos. Entonces hay que distinguir claramente. Los comentarios de los participantes exigieron más transparencia por parte de las plataformas en cuanto a su modelo de negocio sobre la recolección y uso de los datos y se hizo una invitación a replantear el, sus modelos de negocios y esto es algo muy peligroso. Y algunos comentarios dijeron que la libertad de expresión no es un bien absoluto sino que está ofrecida y regulada por la ley. Y por último, después de hablar de todos estos grandes retos, y yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, la pregunta es cómo cuantifa, cuantificar la, las, la paz y los conflictos en el ciberespacio. Es difícil medir la paz en el ciberespacio debido a las tensiones geopolíticas. No obstante, los posibles indicadores podrían ser, si nos lo planteamos, medir la gravedad del número de ciberataques y los indicadores pueden mostrar la, eh, los países de los que provienen esos ciberataques y, y de qué manera la sociedad internacional eh, los aborda. ¿Hay algunas sanciones para los países que emiten esos ataques? No lo sabemos. Y por último, una cuestión importante. Quién va a ser capaz de abordar estos retos. Y esta es la más importante. Por eso estamos aquí. Porque la paz es un tema a nivel humano y tiene que implementarse, eh, tiene que estar implementada por actores humanos. La madre Teresa dijo si no hay paz. Nosotros vamos a olvidar que pertenecemos los unos a los otros. La única solución es un enfoque eh, multistakeholders con respecto de los derechos humanos, de las infraestructuras, eh, las responsabilidades y las preocupaciones en la cadena de suministro. Y, por último, lo más importante son los mecanismos de seguimiento una vez que se ha denunciado algo. Y, de esa manera, se mantendrá la paz en la esfera digital. Y quiero terminar añadiendo una cita de Ronald Reagan, que dijo, la paz no es la ausencia de conflicto, es la capacidad de abordar los conflictos por medios pacíficos. Y voy a, ayudar, voy a añadir una cosa, y también en un mundo con una sola visión y una sola red. Gracias. Buenos días a todos. Es el último día en Berlín. Y aún así me gusta darles la bienvenida. Berlín es una ciudad muy icónica en, la cuestión, en cuestiones de la paz en la historia alemana y yo creo que es uno de los ejemplos más importantes de inclusión, tolerancia y también innovación en materia de tecnología. Así que es un lugar ideal para celebrar aquí el IGF en 2019 y espero que todos hayan tenido hasta ahora una semana muy fructífera en nuestra capital. En cuanto a la cuestión de Internet y la paz, sabemos que hay diferentes narrativas. Una que se centra más en la independencia y en la capacidad, el poder de independencia que nos da Internet y otra que se centra más en la cuestión de la historia militar, centrándose en los aspectos negativos. Estoy seguro de que muchos de nosotros vemos ejemplos positivos y negativos de esta fuerza de Internet. Y yo creo que hace unos años, cuando yo era asesor del Banco Mundial en la región en, en, en en 2009 a 2012 vimos que las redes sociales e Internet tenían un poder importante en materia de sociedad civil y a la hora de desafiar a los gobiernos, aunque algunos de esos desafíos a largo plazo no han sido muy sostenibles. Y también lo vemos hoy en día. Yo soy solidario con las personas que salen a la calle en Hong Kong y que intentan utilizar internet para luchar por la libertad, pero también vemos que los gobiernos usan internet para hacer aplicar sanciones, para controlar y censurar opiniones. Así que vemos que en la cuestión de la paz hay dos dimensiones que tenemos que abordar y tenemos que analizar. Y Internet y la paz están desafiados por parte de los gobiernos y por actores no gubernamentales. Así que es responsabilidad de todos abordar esto y tenemos que tener un enfoque multi eh, stakeholders para sal salvaguardar la seguridad y la integridad de Internet. Así que necesitamos un marco, normas internacionales a la hora de asegurar estas dimensiones. Y desde luego tenemos también un, necesitamos un enfoque eh, basado en los derechos humanos a la hora de crear un marco. Los derechos humanos tienen que ser el elemento básico a la hora de tratar la paz eh, y la libertad en internet. Entonces, una de las cuestiones que, se, que oímos los primeros días de esta reunión es qué tipo de capacidades y habilidades necesitan los países y los gobiernos. Capacidades para contraatacar los eh, ataques de piratería informática. Y luego tenemos el problema de la atribución de estos ataques. La Deep Foundation. Dice que unos 50 países confirman que tienen esas capacidades de eh, contraatacar esos ataques de Internet. Y nosotros en Alemania también estamos debatiendo si necesitamos estas capacidades de contraataque. Cada país, por supuesto, tiene derecho a defenderse online y offline. Pero también tenemos que asegurarnos de que cada país y cada gobierno actúe de manera en proporción a, los, a las amenazas. La cuestión es cómo vamos a mesurar el nivel de paz y de seguridad y no quiero repetir lo que ha dicho nuestra, la diputada de Egipto porque creo que ha sido muy acertada pero a la hora de hablar de la paz esa es una cuestión fundamental cómo podemos medir la paz en internet y como ya he dicho necesitamos un enfoque multistakeholder porque todos tenemos un papel preponderante que jugar y me alegra de que decir que IGF es un gran ejemplo de este enfoque multistakeholder. Entonces, resumiendo, necesitamos un enfoque basado en derechos humanos. No podemos dejar eh, esp un espacio para que se violen los, los derechos humanos en Internet. Y nuestra responsabilidad global y nacional es asegurar la paz, esa paz, y asegurarnos de que la infraestructura crítica de telecomunicación y comunicaciones sea segura y pacífica y que podamos asegurar ese poder eh, positivo que reside en Internet. Muchas gracias y espero que todos puedan llevarse muchos inputs y que, se, y que haya un seguimiento a las cosas que hemos visto durante estos días. Gracias. Thank you very much, Mr. Hola. Eh, a mí me parecía eh, muy muy interesante eso de levantar la mano. Gracias, a Mariam. Y ahora vamos a pasar al último resumen y pen vamos. Vamos a hacer la pregunta, ¿la era digital es la herramienta o la trampa? Vamos a dar la palabra a Anke Domscheidberg, que es miembro del Parlamento, y a Karen Melchor, que es miembro del Parlamento Europeo. Bueno, es difícil hablar al final. Me quisiera presentar, como eh, se ha dicho, soy Anke Dom miembro del Parlamento alemán y eh, oradora y portavoz de internet del partido eh, de la izquierda. Eh, soy miembro también de la comisión de investigación sobre inteligencia artificial, pero ya hemos hablado sobre este tema. Yo he participado y moderado el taller en el día cero, donde hemos hablado sobre los temas de la democracia. Eh, en la era digital y hemos eh, mantenido una discusión muy viva con participantes del mundo entero, El Salvador, Dinamarca, Hong Kong, eh, Maldivas y Islas Maldivas y claro está también de Alemania y de otros países más. Hemos hablado sobre cuatro preguntas y lo, el tema más importante fue el desafío por los monopolios digitales. Estuvimos de acuerdo que fracasamos si intentamos una regulación internacional. Hemos hablado sobre inscripciones en elecciones, sobre noticias falsas, desinformación, y estuvimos también de acuerdo que no se hace lo suficiente. Y hemos estado discutiendo enfoques nacionales. En Brasil, por ejemplo, se está planificando una ley que debe de llevar a más transparencia cuando se hace propaganda eh, para un partido político. En Alemania tenemos una comisión de expertos que trabaja en el tema de monopolios. También hemos escuchado desde Hong Kong que depende de los eh, retos específicos de los diferentes países y muchas veces no se pueden pasar las leyes de un país a otros a otro porque lo que ayuda en un país podría utilizarse para censurar en otro país. Esto es algo que se debe realmente evitar. Hemos hablado también sobre eh, conversaciones lock-in, conversaciones en redes. Esto es lo que hace que los monopolios adquieran tanto poder. Todos estuvimos de acuerdo que necesitamos más interoperabilidad y mejores estándares de trabajo. Pero hemos pasado más allá y nos preguntamos si no sería bueno eh, tener una red global social que no se orienta en fines lucrativos. Y también hemos estado hablando quién iba a operar ese tipo de red, quizás Naciones Unidas pero no hemos podido tener un resultado definitivo. También nos pusimos eh, la pregunta cómo podemos abrir estos grandes monopolios y tampoco hemos encontrado una respuesta perfecta. La mayoría dijo si alguien lo sabe hacer entonces serían Estados Unidos. No estoy segura, pero sé que en, a nivel de la Unión Europea sí hay discusiones sobre este tema. Ahí por lo menos se quiere eh, eh, evitar fusiones muy grandes, incluso volver un paso hacia atrás y deshacer las fusiones ya existentes, por ejemplo, entre Facebook y WhatsApp e Instagram. Y luego el minado de datos, data mining, sería quizás bueno... Eh, forzar a monopolios de abrir sus bancos de datos, pero no hubo consenso y era muy interesante ver qué tipo de datos, a qué tipo de datos nos referimos. Fue una discusión muy interesante. Voy a hablar también sobre otros desafíos sobre los que hemos discutido, crímenes de odio, violencia contra mujeres y contra niños en internet y qué es lo que se debe de hacer y puede hacerse en internet. Contra eso. En Brasil había el, el gran reto que pruebas digitales no se reconocen por los tribunales. Hoy día se están planificando leyes para modificar esta situación. En Alemania hubo una decisión del gobierno de instaurar una autoridad de investigación criminal que tendrá como objetivo contrariar la cibercriminalidad. Sí, es una idea, pero si esto eh, contraviene la ley penal, esto es una infracción que se tiene que perseguir. Luego hemos hablado sobre el acceso a Internet para todos, porque solamente es posible participar en una democracia teniendo acceso a internet. Aquí también hay retos específicos de los diferentes países. En Brasil hay otra ley que está todavía en plan eh, en el estadio de planificación de convertir el acceso a Internet en un derecho básico. Mongolia dijo que también ellos querían esto, este tipo de ley, pero tienen una densidad de población mucho menor que en Brasil y entonces la realización eh, es un reto. Y al final hemos hablado también sobre la esfera privada, sobre la protección de datos. Se trataba no solamente de de lo que hacen las grandes empresas con nuestros datos como Cambridge Analytica, sino también lo que pasa con nuestros datos en general. En Europa tenemos el Reglamento General de Protección de Datos. Eh, y esto eh, se considera por otros países como un buen ejemplo, que sí se podría utilizar como ejemplo eh, para su propia legislación. Ahora, en cuanto a la utilización de los datos por parte de los gobiernos, el gobierno federal decidió de instaurar un dashboard de datos. Eh, quiere decir que los ciudadanos pueden ver directo eh, qué datos ¿tiene el gobierno o las autoridades y qué autoridad tuvo acceso a los datos privados de una persona esto es lo que hemos hablado el lunes y puedo decir resumiéndolo que en todos los continentes tenemos retos parecidos podemos apre der el uno del otro pero no hay soluciones generales tenemos que ensanchar nuestro horizonte y tenemos que ver también que lo que es útil en un país puede ser dañino en otro país eh, nos alegra mucho que hemos tenido esas conversaciones y estamos de acuerdo que tenemos que continuar estos, estas conversaciones pero también está claro que eh, en nuestro proceso eh, legislativo nacional también necesitamos este enfoque multi-stakeholder. Muchas gracias. Thank you, uh, the... Muchas gracias al gobierno alemán y al Parlamento alemán por habernos invitado. Y esto es todo lo que se decir en alemán. 30 años después de la caída del muro en berlín, tenemos que acordarlos que hoy no es la hora eh, de no construir nuevos eh, muros digitales. tenemos, al contrario, aprovechar el internet y derrumbar estos muros y utilizar el internet libre para fomentar la sociedad civil democrática, para que Nuestras autoridades pueden ser controlados también por los ciudadanos, no de todos los ciudadanos, pero sí de los ciudadanos. Tenemos que proteger a los ciudadanos. Pero no solamente contra el cibercrimen, sino tenemos que guardar la integridad de nuestros ciudadanos de la vigilancia, no solamente por parte de partes estatales, sino también por eh, cibercriminales. Pero también tenemos que insistir, siendo parlamentarios, que nosotros controlamos el uso de datos, cómo se tratan los datos. Y tenemos que evitar a las plataformas, llamar a las plataformas que lleven el diálogo democrático para no, con nosotros, un diálogo abierto y consensual. Eh, tenemos que evitar la creación de monopolios en los modelos comerciales y tampoco debemos permitir que nuestros colegas tengan miedo, tengan miedo personal o tengan miedo también por sus ciudadanos. Todos siendo siendo sea siendo quienes somos, tenemos todos, somos todos ciudadanos y debemos tener derecho a utilizar estos derechos comunes. Derechos comunes, nuestros derechos humanos, tienen que ser fomentados y promovidos y no socavados por las herramientas tecnológicas que sí existen en internet. Por eso tenemos que promover la encriptación y el acceso a la información. Esto es la base para un Internet estable, no fragmentado y libre del Internet, tal como lo hemos escuchado también en el llamamiento de Jimmy Schultz. Muchas gracias. Muchas gracias, señoras, por estos resúmenes. Ahora quisiera volver sobre dijo Marian. Eh, quizás pueden levantar la mano derecha si piensan que ha sido una buena idea y una buena iniciativa de dar a la voz tan fuerte a los parlamentarios en el IGF del año presente. Y si no están pensando esto, tienen que levantar la mano izquierda. Mm, creo que veo muchas manos derechas. Gracias, Marian, por esta iniciativa. Y quisiera pasar ahora. El micrófono durante de 45 minutos a un panel y la pregunta que nos ponemos aquí es qué es lo que nos llevamos a nuestros parlamentos nacionales. La moderación la tendrá Thomas Schneider, embajador y director de Relaciones Internacionales en la Oficina Federal de Suiza de Comunicaciones. Tenemos cuatro panelistas extraordinarios. Tenemos aquí Marian Acer, sigue siendo miembro del eh, Parlamento de Egipto, al Bou, miembro del Parlamento de Gambia, Carla Zambelli, miembro del Parlamento de Brasil y Margarita Escobar, miembro del Parlamento de El Salvador. Ustedes tienen... Todos cinco minutos tienen una conferencia de cinco minutos de impulso y el señor Thomas Schneider llevará la discusión, moderará la discusión durante los próximos 25 minutos. Señor Schneider, muchas gracias. Buenos días, para mí es un gran honor de ser el moderador de este coloquio. Soy una persona que forma también eh, parte del IGF. Y siempre intentamos involucrar e integrar a los parlamentarios porque esto es un nexo que falta muchas veces. Muchas veces se discute mucho en los colo coloquios donde los parlamentarios no están presentes. Por eso nos alegra muchísimo que Alemania haya tomado, ha tomado esa iniciativa. Agradecemos estos pasos y nos alegramos mucho de que ustedes siendo parlamentarios han empezado. y están participando. Vamos a preguntarles ahora la pregunta que figura en la pantalla, qué es lo que han aprendido, cuál es la nueva información que se van a llevar a sus parlamentos respectivos nacionales y en, van a hablar con sus colegas parlamentarios en sus países. ¿Hay algo que les faltó, que no se discutió y qué es lo que hubiera sido mejor? Buenos días. Muchas gracias. En primer lugar quisiera aprovechar la oportunidad para dar las gracias, dar las gracias al IGF y al Gobierno Federal por haber integrado tan buen, tan bien los parlamentarios. Yo pienso que es esencial para los para que los políticos sepan. De, participar en todo, sobre todo cuando se trata de Internet. Si vemos el mundo, el, los parlamentos muchas veces están en el centro de los gobiernos y creo que ha sido una muy buena idea de hacer participar los parlamentarios aquí en este IGF. El enfoque ha sido central en el IGF y esto es algo que voy a llevar a mi país porque para África es muy importante si vemos la estructura de la gobernanza. Están afectados todos. Hay que integrar a todos: el Ejecutivo, la sociedad civil, las organizaciones nacionales, todas las partes de la sociedad. Y creo, creo que IGF 2019 ha mostrado que la cooperación es lo más importante. Y si uno quiere llegar, para A progresos hay que cooperar. Hay que dejar los propios las propias opiniones personales y hay que cooperar para promover el mundo. Es muy importante la cooperación. Muchas gracias. A mí me gustaría aprovechar esta oportunidad, en primer lugar, para dar las gracias al Parlamento alemán por esta iniciativa y especialmente a Jimmy, a quien nunca llegué a conocer personalmente, pero a quien apreciaba mucho por su visión. Muchas gracias, Jimmy. Una de mis conclusiones es que debemos luchar para que no haya muros en Internet. El acceso tiene que ser libre y abierto para el bien de la humanidad. Es decir, que no debe haber muros virtuales. Creo que esto sería importante para todos nosotros. Por otra parte, creo que debemos estudiar una cuestión fundamental en la que el IGF ha dado un gran paso adelante, que es la inclusión de los parlamentarios en estos foros. se trata de conectar a los que están desconectados y en este caso a los parlamentos que a fin de cuentas son somos quienes hacemos las leyes en los países y quienes determinamos las normas. Por eso me parece un enfoque muy bueno que faltaba y esta es una de las conclusiones que transmitiré a mi parlamento y animaré a otras de mis eh, colegas a que se involucren. Otro punto. las designación nacional de la IGF, los IGFs nacionales deben tener un papel más importante y deben incluir a los parlamentos. Deben ser también más democráticos los IGFs nacionales Integrando a todas las partes interesadas a nivel nacional, tal y como lo hemos hecho aquí. Yo no sabía que era una posibilidad, ahora sé que es posible y me aseguraré de que se haga en El Salvador. Yo estoy eh, llevando adelante un proyecto de ley en el Congreso de El Salvador sobre el acceso universal a Internet como derecho humano. sobre la base del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que así lo considera. Yo introduje esta propuesta hace un mes y espero que pronto se debata en el Pleno. Incluirá los derechos de los niños, los derechos de las mujeres y los derechos humanos en las plataformas. No es una cuestión fácil, pero ahí está. Si alguno de ustedes quiere ayudar. Estaremos encantados de escuchar sus propuestas. Creo que los parlamentos deben designar puntos focales para este proceso del IGF y la Unión Interparlamentaria debería crear también una comisión específica sobre los aspectos técnicos en la legislación nacional de manera que se pueda hacer un seguimiento de los resultados del espíritu de estos foros. Tengo más cosas, pero creo que lo dejaré allí para que eh, mis colegas puedan también eh, intervenir. Y muchas gracias a Marian por su excelente presentación esta mañana. Hola a todos, soy Carla Zambelli, congresista en Brasil. Es la primera vez que participo en este foro. Soy del partido de nuestro presidente Bolsonaro y quiero aprovechar la oportunidad por estar aquí representando a mi país. Eh, pido disculpas porque voy a hablar en español de manera que mis electores, mi gente en Brasil, me entenderá mejor. Lo que he experimentado estos días, lo mejor que he experimentado, es conocer a las leyes, a las prácticas de todos los países. Y eso nos ha puesto en una situación en Brasil muy específica porque nuestra, bueno, tenemos un país que es de tamaño continental como Brasil. Uh, hemos tenido una situación muy, muy rara que hemos tenido el primer presidente electo por la Internet. Uh, nuestro presidente estaba hospitalizado porque han intentado, han hecho un intentado contra su vida. O sea, estaba en el hospital. Y toda su, su elección fue hecho por internet. Eh, yo estoy aquí, yo creo, porque um, hace algunos meses que soy la parlamentaria en Brasil más influyente en la red social. Eh, y eso pasó después de las elecciones. Antes de las elecciones yo no era conocida. Y después de las elecciones, hoy por mes yo alcanzo más o menos 80 millones de personas todos los meses por internet. O sea, nuestro alcance es muy importante. Pero considerando esto, podemos imaginar la, la importancia de las plataformas digitales. Y, y por esta importancia, más que garantizar el acceso, y, y este panel incluso ha hablado mucho del de, de la, el acceso a internet como si fuera un derecho humano, pero en un país donde gran parte de la población no tiene ni acceso al saneamiento, a un sanitario, hablar de Internet uh, como, un, como un derecho humano es algo un poco difícil de alcanzar. Uh, ese espacio era antes dominado por grandes empresarios, uh, empresarios uh, que, to que uh, tomaban cuenta del acceso a la Internet, el acceso a la información principalmente. Lo que he visto aquí es que en todo el mundo la Internet ahora es algo que está, uh, no, no, solamente, no es algo solamente de las grandes empresas, sino que también de las personas normales, como yo. Um, y es muy importante, y yo creo que Brasil está preocupado con el tema más importante, es la libertad del pensamiento. Yo, por ejemplo, soy de derecha, o sea, represento el partido de Bolsonaro, pero nuestro presidente está preocupado para que la izquierda también tenga la libertad de pensamiento. Es muy importante que la democracia en la Internet sea algo más que un derecho humano, tenemos que preocuparnos con la libertad de expresión. Y tenemos, por ejemplo, ahora un expresidente que ha acabado de salir del cárcel que ya habla de censurar y regular la internet, la prensa y las redes sociales. Y eso me preocupa mucho y yo creo que fue un tema hablado aquí por las leyes, pero también hemos dejado alguna cosa de fuera, porque hay que, hay que hablar de la represión que está, que está pasando en la internet. En Facebook, por ejemplo, en Brasil han deletado cerca de 400 con, cuentas. 400 personas que tenían libertad de expresión y de la noche para el día han perdido sus cuentas. Eso hay que hablar también. Entonces no se puede privatizar la justicia de la libertad de expresión. Esto hay que estar en la justicia y no en plataformas comerciales. Eso es. Gracias. 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 Muchas gracias, señorías, por sus observaciones. Soy la última. Muchas gracias por eh, las palabras de Marco, especialmente. Hay muchas conclusiones que se pueden extraer de este IGF tan importante. Es el primero para mí, me alegra mucho estar aquí. Lo primero es el ecosistema existente. El IGF... Había hablado de muchas cuestiones y cada una está relacionada con las demás. Como queremos un futuro mejor, tenemos que ver las cosas como ecosistema y no de manera independiente. Esto es lo primero. En segundo lugar, está la oportunidad de intercambiarnos con otros parlamentarios para ver cuáles son las leyes existentes y si no cubren lo suficientemente las necesidades de la nueva era digital a la que nos acercamos, tenemos que adaptarla. Esta es la segunda conclusión. La tercera es que, dado que el futuro pertenece a quienes crean en la belleza de sus sueños, yo creo que juntos... Es decir, en este intercambio entre los tecnólogos, los parlamentarios, los gobernantes y el sector privado, que este intercambio, digo, nos ayudará a alcanzar este objetivo de tener una red, una visión para un mundo. Esta es mi conclusión, yo la trasladaré a mis colegas en el Parlamento Egipcio. Seguiremos cooperando con la sociedad civil en nuestro país, con el gobierno y con otras partes interesadas. Muchas gracias. Además de las conclusiones que se han hecho sobre el fondo, a mí me parece importante también el espíritu de la cooperación, la forma que tenemos de trabajar juntos, la inclusión de todas las partes eh, implicadas y el intercambio entre los distintos silos. Es algo único, también es complicado, complejo, no es fácil, pero eh, es una de las conclusiones que extraigo de lo que dicen ustedes. Es uno de los elementos fundamentales del informe del secretario general de la ONU, de, mejor dicho, del panel de alto nivel sobre cooperación digital del secretario general de la ONU, en el que, por una parte, se identifican las carencias que hay y después se hacen recomendaciones para cubrirlas. Hay que darse cuenta de la necesidad de tender puentes entre los debates de expertos en cualquier foro, pero también en, en el IGF y en las nacionales y regionales, y por otra parte los parlamentarios, los gobernantes nacionales y el sector privado, los directores ejecutivos de las empresas. Es decir, ¿cómo podemos o qué hacemos para tender puentes entre estos silos? para conectarnos mejor e ir más allá de la participación en el sentido del diálogo para llegar a un apoyo de la toma de decisiones y de que los responsables de estas decisiones aprovechen los resultados de un diálogo como el que estamos teniendo. ¿Cómo se tienden estos puentes concretamente? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede institucionalizar esto? Y cómo eh, ustedes también pueden conectarse mejor con esta idea de las redes horizontales de distintos actores que cada uno toma sus decisiones. Por ejemplo, el ICANN toma una decisión sobre los nombres de dominio, mientras que la UNESCO decide sobre el contenido, la educación. Es decir, cómo estas redes horizontales pueden tomar decisiones que desarrollen estándares y que se integren con el trabajo de ustedes para que ustedes estén conectados también con otros responsables nacionales, locales, nacionales, regionales y globales. Muchas gracias. Yo creo que si lo vemos de una manera global, nos damos cuenta de que lo primero que tiene que ocurrir, lo fundamental, es crear confianza entre todos los interesados. Una vez que hay confianza, puede empezar la colaboración y se puede empezar a avanzar. En cuanto a la tecnología, se darán cuenta de que los políticos están en el centro de estos cambios, de estas perturbaciones que se están produciendo en el mundo. De manera que ellos tienen que saber hacia dónde vamos, esto me parece muy importante, y sobre todo la confianza que tiene que haber en los gobiernos. No me refiero solamente a políticos y parlamentarios, sino también... El poder ejecutivo tiene que estar en el centro de todo. Y cuando se tiene también al sector privado, también están las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, que tiene que haber esta eh, interconexión que hace que en el centro esté la confianza. Y una vez que hay confianza, todos sabremos hacia dónde vamos. Porque las cuestiones relacionadas con el gobierno de Internet tienen eh, como una de sus claves eh, las cuestiones de derechos humanos. De esto hablan las organizaciones de la sociedad civil. Para el sector privado, ellos se preguntan cómo podemos ganar dinero para mis propias instituciones. Entra la cuestión de la economía digital, los derechos digitales, quién se responsabiliza de qué. Por eso me parece lo, que lo más importante es que haya confianza entre las partes implicadas de manera que eh, una vez que haya esa confianza esto eh, sirva para hacer muchas cosas que si no no se podrían hacer. Sin confianza cada uno estará encerrado en su rincón y no habrá confianza. Yo creo que eso se ve en distintos países. Eh, por ejemplo, cuando se trata de definir la ciberseguridad, tiene que haber pues un espacio de confianza para la paz y el... Los padres de Internet lo que querían era hacer más fácil su trabajo, conectarse. Desarrollaron unos protocolos y son las mismas personas, los mismos seres humanos los que crearon Internet y son humanos también los que quieren perturbar esos protocolos. Yo creo que lo fundamental es desarrollar la confianza entre las partes interesadas en el mundo. Muchas gracias, embajador. Bueno, a nadie le gusta eh, trabajar con parlamentarios, pero hay que trabajar con ellos. Yo creo que una medida práctica para mejorar la cooperación consistiría en que este IGF 2019 crease un comité rector formado por parlamentarios bajo el liderazgo del Parlamento alemán. Podríamos así ayudar a llevar a las regiones el espíritu del IGF 2019. Esa es una recomendación práctica que tengo y espero que lo podamos hacerlo hoy. En segundo lugar, debemos crear puntos focales en nuestros parlamentos que estudien específicamente foros como este. Y también en la Unión Interparlamentaria. Tiene que haber una comisión específica sobre esta cuestión. Esta es otra sugerencia práctica que tengo. Otra cosa que me parece importante es crear directrices para los parlamentos a la hora de redactar proyectos de ley. Y estas directrices se podrían extraer del trabajo que ya se ha hecho en este foro y en otras instituciones como, bueno, no voy a enumerar instituciones, diré otras instituciones porque yo creo que, en fin. No, no quiero destacar unas instituciones por encima de otras, pero tener directrices parlamentarias para la redacción de leyes nacionales de acuerdo con estándares internacionales sería esencial si se quiere tener un mundo, una red y una visión. En cuanto a la ciberseguridad, y al informe de la Comisión Global sobre Ciberseguridad, creo que debemos estudiarlo muy detenidamente. Y si hay leyes a este respecto a nivel nacional, esta es una oportunidad para actualizarlas de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Global sobre Ciberseguridad. Voy a dejarlo de momento en estas cuatro o cinco propuestas para que puedan ser tenidas en cuenta. que ha dicho sobre confianza en los stakeholders y también las propuestas de nuestra colega. Estoy de acuerdo. Y yo creo que a lo mejor podríamos hacer reuniones um, más a menudo, no solamente esperar el próximo IGF, sino que hablar antes y hacer como un comité de parlamentarios um, que tiene interés, que, que tiene algún algún tipo de ligación con este tema. Um, yo insisto que las plataformas de comunicación en internet son muy importantes, que haya confianza, como ha hablado mi colega, trust. Tenemos que tener confianza en estas plataformas. No podemos privatizar la justicia hacia ellas. Hay otro tema también que son los algoritmos, que yo creo que los algoritmos crean como ampollas de pensamiento que acaban no permitiendo que esta misma pluralidad que tenemos aquí hoy, izquierda, derecha, centro, hablando unos con los otros, esta pluralidad de ideas que garantiza la, esta coexistencia, esta democracia hacia el pensamiento político que es importante para nosotros parlamentarios. Eh, los algoritmos nos dejan um, como, como que ampollas de pensamiento, o sea, que hay que también ampliar este pensamiento y hablar con los diferentes. Um, entonces creo que garantizar la democracia de la información en las plataformas de comunicación. A hablarnos más a menudo, saber también que a lo mejor una ley que cabe muy bien aquí en Alemania, incluso Angela Merkel ha hablado un tema muy importante, que es el tema de la infraestructura de ligación de las plataformas en todo el mundo, que esto centraliza mucho más la información en las plataformas y eso nos deja como a merced de la, de la información hacia ellos. Um, es algo también que tenemos que hablar como parlamentares. Y a lo mejor yo creo que la solución está en, la, en conocer a los otros, porque, por ejemplo, a lo mejor la ley aquí de Alemania no sirve para Brasil. La ley que funciona aquí en las plataformas para garantizar um, que, no hay, que no haya fake news, por ejemplo, eh, no funcionaría en Brasil. Porque allí hay que tener libertad de pensamiento y hay que, eh, la justicia que tiene que cuidar de esos temas de fake news y no una plataforma que es de una empresa y que tiene un pensamiento único. Entonces yo creo mucho en la justicia en esos temas. Eh, yo creo que es esto. So, Así que como last para responder la pregunta. Bien, y yo en último lugar quiero decir que estoy de acuerdo con mis colegas y con lo que han dicho ustedes sobre la confianza y también en cuanto al comité rector del que ha hablado usted, creo que deberíamos hacerlo ahora mismo. Esto es como la canción de Elvis Presley, no sé si la conocen. It's now or never, es ahora o nunca. Hay que trabajar juntos eh, todas las partes interesadas. Y yo recuerdo que en Egipto cuando se hizo la ley sobre ciberseguridad se hicieron 21 sesiones en comisión parlamentaria antes del pleno y una tercera parte de estas sesiones fue fue, eh, se celebraron con los gobiernos, con las instituciones nacionales, el sector privado, las universidades, se, eh, hubo inclusión de las mujeres, de personas con discapacidad, de manera que todos pudiesen expresar su opinión sobre este proyecto de ley. Y esta fue la semilla de una buena ley que hay que mejorar constantemente, pero eh, la base está en la colaboración. Esto es importante. Eh, eh, lo importante es trabajar en equipo. El equipo en inglés es team, T-E-A-M, Together Each Achieves More, es decir, juntos cada uno de nosotros logra más, en traducción española. Creo también que nuestro objetivo no es un objetivo fácil de alcanzar. Nos enfrentamos a muchos retos, pero la experiencia de hoy es la motivación de mañana. Estamos tan motivados para trabajar y para conseguir resultados si tenemos un comité rector eh, será muy bueno pero el caso es que no es fácil eh, crear eh, confianza hay que hacer un gran esfuerzo y tener credibilidad en el sentido de que las opiniones realmente se tengan en cuenta esto es lo que crea un círculo de personas que miran hacia el mismo objetivo yo creo que a nivel internacional si podemos hacerlo y a nivel nacional con las partes a nivel local, creo que si esto se logra las cosas mejorarán mucho. Gracias, estoy también de acuerdo completamente, la confianza es un componente fundamental porque si no tenemos confianza mutua no podemos cooperar. Y el, la confianza también es un resultado de la cooperación, porque cuando uno trabaja con otros, uno conoce al otro. Uno se da cuenta de que puede haber divergencias de opinión, pero la situación y la situación es distinta, pero el punto de vista del otro puede ser legítimo también. Esta es la base de la confianza. Y claro, la confianza también requiere de normas que creen confianza. Es decir, que tiene que haber una cierta fiabilidad, predecibilidad en las formas de cooperación. Esto también es un elemento importante. Y, por cierto, también claridad sobre cuál es el papel del sector, de las empresas, cuál es el papel de una plataforma y cuál no debería serlo. Esto es algo que se debate apasionadamente, se viene debatiendo apasionadamente, yo creo, en todos nuestros países. Y después está, naturalmente, la cooperación entre los parlamentos nacionales eh, para institucionalizar eh, ideas, para establecer conexiones con el IGF también institucionales las conexiones con la Unión Interparlamentaria, de manera que se podrían conectar los puntos focales o como se les quiera llamar entre los parlamentos nacionales, de manera que haya un intercambio y que haya un acceso a materiales comunes. Y naturalmente también eh, la orientación que pueden dar una serie de instituciones eh, intergubernamentales, pero también redes eh, privadas. Eh, comisiones privadas que eh, publican eh, directrices, orientaciones. Claro, alguien tiene que leerlas. Esto eh, requiere recursos y tiempo, pero cuantos más compartan esta carga, mejor podremos eh, beneficiarnos de todo esto. Una última pregunta brevemente para todos ustedes. Ya se ha dicho que hay micrófonos en el centro de la sala, de manera que, por favor, participen en el debate y um, contribuyan, um, pregunten, hagan comentarios para que podamos hacer participar a más gente. La última pregunta que tengo es que en foros como este me doy cuenta de que incluso tras años de debates, una cosa es hablar y reunirse. Y yo, pero a veces uno se da cuenta de que se pueden estar utilizando las mismas palabras, pero según si uno viene de la sociedad civil o es eh, de la comunidad tecnológica o del sector privado, uno tiene una noción distinta de qué significan las palabras, porque los conceptos son distintos. ¿Cómo se puede eh, cubrir esta brecha lingüística, digamos, entre los distintos silos, de manera que también cuando se redacta la legislación, las medidas eh, que se toman eh, produzcan los resultados que se quiere y no lo contrario simplemente porque el lenguaje y el cultura, la cultura son diferentes y no hay una noción común de lo que hay que hacer? Mucho. I think... Gracias. Yo creo que el tema del idioma va a continuar y el tema del lenguaje que se utiliza en los gobiernos, sobre todo a nivel de legislación. Pero en cuanto al lenguaje, verán que podemos tener eh, una comprensión diferente debido a cuestiones culturales. Pero a veces la gente tiende a entender las cosas um, a su manera. Porque, claro, por ejemplo porque uno está corrupto, por ejemplo. Lo más importante es tener un, una base común, una comprensión común sobre el, el papel de la tecnología, por ejemplo, o una tecnología común. Hace unos días estábamos hablando de cómo surgió Internet y los diversos protocolos sobre los que se creó. Y el motivo por los que se crearon es porque tenían que tener una base común, una clara comprensión, una infraestructura para que se comunicaran todos. Esa es la base de la comunicación. Tiene que haber un, una comprensión y unos términos de referencia. Entonces, en cuanto a la legislación. La mayoría tenemos una interpretación nacional de determinadas palabras o expresiones. Hay que asegurarse de que haya una terminología internacional para que la cosa no se pierda en la traducción. A veces en inglés las cosas se utilizan diferentemente en diferentes países, por ejemplo en Gambia y en Estados Unidos. Por lo tanto, necesitamos una comprensión común, términos comunes. Entonces hay que tener claro qué es lo que queremos decir con cada palabra. Y lo más importante es tener una noción común sobre el significado de determinadas expresiones o palabras para que en, todas las, eh, en todos los idiomas tengamos una idea coherente. Quizás no estamos al 100% correctos, pero la coherencia entonces será mucho mayor. Gracias. Muchas gracias, eh, señor embajador. Por esta cuestión, por este comentario tan importante. ¿Cómo nos entendemos? Esa es la pregunta. Para mí, el lunes, el, mi primera reunión aquí, yo realmente me estaba preguntando si estaba en el lugar correcto o no. No lo entendía. No entendía del todo de qué se hablaba. Pero ahora veo que he podido comprender las palabras, las nociones, los conceptos y los retos y también las respuestas. Y eso me lleva a pensar que el hecho de conocernos y de reunirnos en una sala hablando de los mismos temas es la mejor manera práctica de reducir ese, esa brecha entre, politi, entre políticos y técnicos. Nosotros tenemos que aprender los aspectos técnicos y no sé yo si los técnicos tienen que aprender el lenguaje de los políticos. Nadie quiere estar en esas lides a veces, créanme. Así que yo encontré que este era un ejemplo práctico. Lo que hemos hecho aquí, cinco días reunidos, de lunes a, mi, a viernes, si yo le digo a mi Parlamento, venga, vamos a hacer una ley 4.0 y vamos a reunirnos para hacer una legislación 4.0, yo estoy segura de que pensarán que estoy loca. Algunos quizás se suman a mi propuesta, pero el resto nunca se embarcarán en una aventura así. Aún así, lo vamos a hacer igualmente. Ahora estamos considerando uh, hacer una ley de protección eh, de datos. Estamos empezando a tratar el tema de la inclusión universal. Entiendo las preocupaciones de Brasil, no va a ser fácil, pero hay que empezar a pensarlo ahora, porque en El Salvador, que es un pequeño país, solo el 30% tienen acceso a Internet. Así que nosotros, los parlamentarios, tenemos que preocuparnos por ese tema, sobre todo porque se considera, porque ha sido un, eh, considerado un derecho humano por parte del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y cómo vamos a eh, ser, vamos a tender puentes en el tema del lenguaje. Somos humanos, tenemos que poder entendernos entre otros. Y a dónde nos va a llevar esa legislación 4.0? Eso dependerá de todos nosotros y en esa noción conjunta de las cosas, de llegar a tener un mundo, una red y una visión. Muchas gracias. Esta pregunta es muy filosófica, así que y yo soy una persona muy práctica, así que para mí es muy difícil um, hablar específicamente de estas diferencias incluso porque las diferencias son muy grandes de Brasil hasta África hacia Egipto entonces lo que lo que hemos sentido en Brasil es que el mundo está cambiando mucho. Eh, hemos tenido por internet por ejemplo una confusión muy grande hace unas semanas, que el mundo ha pensado que Amazonia estaba quemando. Y los incendios, en gran parte, están, están siendo descubiertos como criminosos. O sea, ONGs, ONGs que supuestamente deberían estar eh, protegiendo Amazonia, estaban poniendo fuego en Amazonia para criminalizar un gobierno que es nuevo de derecha. Y tenemos en Brasil el primer año, es el primer año, hace 20 años que nunca Amazonia ha quemado tan poco. Sí, hemos tenido mucha fake news. Incluso un jefe de Estado poniendo una foto de una jirafa quemando a Amazonia, donde no hay jirafas. O sea, la Internet es, es un mundo particular. Y, y esta libertad de expresión, de pensamiento, tenemos que garantizar a todos, sea de derecha, sea de izquierda. Ese es el punto, y es el punto principal que estamos viendo en Brasil. Y, y el problema de Brasil hay que ser comprendido por los brasileños y por las personas también que no viven en Brasil, pero hay que hay que escuchar todos los lados. Y yo creo que la Internet hay un problema serio de que se, so so se escucha un lado nada más. Um. Bien, yo me veo a mí misma como una conexión. Yo tengo un trasfondo técnico y además soy parlamentaria. Eso me ha hecho la vida, las cosas más fáciles. Es como una receta. Hay que abrir los canales con otros parlamentarios que no tienen un trasfondo técnico. Existe un, un boletín de negocio, de noticias que yo envío a mis parlamentarios sobre noticias, que yo envío regularmente a, a mis colegas parlamentarios, de modo que los que no se interesaban en un principio por la tecnología empezaron a interesarse y me preguntaban cuáles eran las mejores prácticas para algo. Y empezó, con ello empecé a despertar el apetito de otros eh, parlamentarios que empezaron a, a entender que las cuestiones eh, tecnológicas no son tan malas. Y una vez que se ha despertado ese apetito, tenemos que aprovecharlo. Y yo creo que en cada, parlamentar, en cada parlamento existe la posibilidad de dar formación a otros parlamentarios. Y nunca somos demasiado mayores para aprender. Y entonces, con una cooperación a través de un instituto de formación, podemos ofrecer formación a otros parlamentarios para que entiendan esto mejor. Y los que tienen ese apetito eh, se sumarán a esas sesiones de formación y así se irá formando un grupo de apoyo que son defensores de este mundo digital. Y estas personas serán las, los responsables de despertar el apetito en otros, y así seguirá eh, ampliándose ese círculo: eh, apetito, curiosidad, formación, eh, comprensión de la tecnología. Y esto debería ser así siempre cuando hay nuevas cuestiones para eh, que hay que tratar en los parlamentos. Entonces, de esa manera se pueden abordar políticas más actualizadas. Y yo creo que esa es la mejor práctica que podemos tener. Sí, muchas gracias por estas soluciones prácticas. Son cosas concretas que se pueden hacer. Bien, hay algunas personas que han estado esperando. Tienen que acudir a los micrófonos, a los que quieran hablar, porque aquí no hay micrófonos. Pero hay cuatro o cinco al fondo de la sala. Aquí tenemos a este caballero a la derecha. Sí, muchas gracias, Tomás. Nosotros tuvimos el miércoles un, eh, un taller con 20 colegas que compartieron sus ideas con la comunidad técnica sobre la aplicación de estándares de Internet para que, el, eh, para que Internet fuera seguro para todos. La cuestión que quiero preguntar y que puede ser respondida... Por la, por la señora Eramis Escobar, y es también un halago. Empezamos eh, el, de la, el, el debate con cinco recomendaciones, pero gracias a usted, a usted llegamos a, a una conclusión de que es absolutamente imprescindible que los, eh, la comunidad técnica, los parlamentarios, sepan cuáles son los conceptos y que los y que los estándares y protocolos de la comunidad técnica sean traducidos de modo que los políticos los entiendan porque las políticas se hacen eh, también sobre la base de esos est estándares técnicos. ¿Cómo podemos al alcanzar esto? Y yo creo que ustedes son ejemplos extraordinarios de esto. Así que, por favor, empiecen a trabajar juntos para atender esos puentes. Muchas gracias. Sí, vamos a seguir. Tenemos solo cinco o seis minutos para esta parte. Sí, aquí una persona que ha estado esperando ya algún tiempo. Gracias, Tomás. Me llamo Belen Bofob. Y yo soy miembro del Parlamento en Sudáfrica. Ya tenemos un foro de las TIC en nuestro Parlamento. Lleva ahí desde hace 10 años. Actualmente estamos implementando un Parlamento sin papel para intentar también ayudar a las personas a que se impliquen con una conexión por Internet entre los miembros, por ejemplo. Este mandato se ha ampliado ahora para incluir también la inteligencia artificial en nuestros procesos de legislación. Creemos en una sociedad abierta en la que debería todo el mundo tener acceso a Internet. Pero, además, tendría que haber eh, rendición de cuentas de los gobiernos en cuanto a la salvaguardia de los datos personales. Tendría que haber leyes para salvaguardar a las personas. Por, de modo porque el abuso desde el exterior puede ser una gran amenaza para todos los países. La inteligencia artificial en la cuarta revolución industrial es algo fascinante y debería ayudarnos a todos en los ámbitos de la educación, de la sanidad y el buen gobierno. Y hemos visto que se ha lanzado el contrato de la web por el señor eh, Berners-Lee que es un buen comienzo con principios y directrices para aumentar la confianza universal. Muchas gracias por este foro del IGF este año. Creo que ha sido fantástico. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias a usted también. La dama aquí a la derecha, si es tan amable. Buenos días. Sí, vamos a ir por orden. Así que primero esa señora y luego puede usted tomar la palabra. Gracias. Gracias, Tomás que quisiera aprobar un, eh, un diálogo con la con la, con la eh, diputada de Brasil. Gracias a todos por su interés en el Gobierno. Pero teniendo en cuenta la política brasileña, ha habido realmente algunos eventos realmente preocupantes, como por ejemplo el cierre de algunos eh, consejos y otros ámbitos de participación cívica. Y también lo que ha dicho la parlamentaria respecto a la libertad de expresión son importantes, ya que la prensa está sufriendo ataques directos, diarios del gobierno o de quien el, eh, el presidente decida que son diseminadores de fake news. Pero teniendo nuestra teniendo en cuenta esta situación, Carla, cómo ven que el Parlamento Brasil brasileño vaya a tender puentes entre la sociedad civil y el gobierno para que puedan realmente colaborar? Muchas gracias. Bien. No entren demasiado en las políticas nacionales. Estas son cosas que pueden ustedes eh, continuar en el almuerzo. Es muy importante que nos mantengamos a nivel eh, internacional. consejos eh, han sido cerrados, bien como muchas pesquisas en Brasil. Estamos teniendo un problema en Brasil que hace muchos años la corrupción ha robado mucho del pueblo. Tenemos un país con muchos recursos, sin ningún terror, no tenemos terrorismo, no tenemos problemas naturales, no tenemos, tenemos todos los recursos que un país pueda tener, pero no teníamos lo mínimo del mínimo, porque hemos tenido los más grandes robos y casos de corrupción del mundo en Petrobras. Billones y billones de reales han sido desviados. Y en muchos de esos casos, por consejos eh, dichos por la sociedad civil, pero que no hacían nada, sino que um, practicar activismo. Um, cuando digo que, bueno, yo soy una parlamentaria normal y corriente. Pero en Facebook yo estoy atingiendo en este momento, y tengo aquí los números si queréis enseñar después de, la, de esta reunión: 27 millones de personas por mes en Facebook. En Instagram, 11.5 millones de personas. E en Twitter, 40 millones de personas por mes. Eso está pasando en Brasil porque los medios de comunicación no están sosteniendo sus informaciones. Las informaciones que vemos hoy en la prensa, que tiene su libertad de expresión garantizada, no están en, en confianza con el pueblo. El pueblo lee la noticia y no se sostiene. Entonces buscan a parlamentares como yo, por ejemplo, para tener la información más garantizada. Lo que vemos en la prensa es una cosa, lo que pasa en la realidad de Brasil es otra. Pero como no es el tema de, de este congreso, estoy a disposición después de la reunión para hablarnos más. Gracias, gracias. Uh, the gentleman in the middle. Thank you. Gracias. Ahora el señor en, en el centro de la sala. Muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas. Yo me llamo el Coronel Masani y soy diputado en la Asamblea Nacional de Níger y estoy muy satisfecho de todas las actividades que se han llevado a cabo aquí en este foro. Pero yo tengo algunas críticas que hacer. La barrera lingüística es un programa, un problema que tiene que ser solucionado. ¿Cómo puede Entonces, eso ya es un problema, el hecho de que haya unos panelistas que hablen, eh, pero nosotros tenemos muy poco tiempo para hablar, entonces tiene que haber tiempo para todos. Eso por una parte. Segunda, en cuanto a la barrera lingüística, yo vivo en un país francófono, soy de un parlamento donde se ha, se ha realizado un foro a nivel comunitario, comunitario el ECOATS. Y estamos preparando un eh, foro para enero de 2020 y hemos realizado muchas cosas en nuestro Parlamento, hemos adaptado la rey, las leyes, pero todas las discusiones en las que he participado hasta ayer desde el 25 hasta ayer, donde no hay traducción. Yo no hablo bien eh, inglés. Mi inglés es muy malo. Entonces, cuando ustedes hablan de confianza, ¿cómo vamos a confiar en ustedes si no comprendemos lo que están diciendo? Yo creo que la propuesta que ha hecho la Dama del Salvador es una buena propuesta. Tiene que haber un Steering Committee, un comité rector que prepare antes del próximo foro del IGF 2020 con una organización que permita a todo el mundo expresarse correctamente en su idioma. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Aquí el caballero a la izquierda. Mike, 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 bueno, por favor, brevemente, porque nos queda un minuto solamente. Podemos eh, ahora aceptar dos in intervenciones más, pero cortitas. Por favor, cortito. Hola, me llamo Safar y soy de PSI. En primer lugar, quisiera agradecer a... Uh, el Comité de la Agenda Digital y por la iniciativa de Alemania y quisiera invitarles de liderarnos, de liderarnos para poder realmente hacer este primer evento eh, porque es la primera vez que los parlamentarios han tenido la posibilidad de integrarse en esta discusión y esto es importante que esto se haga de manera más continua para que este tema también se pueda discutir en el nivel más alto del IGF. Luego se trata también de lo que están haciendo los parlamentarios en sus respectivos parlamentos. Nuestros parlamentos tienen deberes que hacer y espero que en el futuro próximo vamos a tener la oportunidad también de que yo pueda convertirme en el Jimmy Schultz del Congo para fomentar una agenda digital en mi país. Y para que funcione esto no puede ser a nivel nacional, sino tiene que discutirse a nivel internacional para que yo en el Parlamento del Congo pueda ir en la misma dirección. No quiere decir que tengamos todos las mismas velocidades, pero sí la misma delegación. Por eso eh, pido a la, a la Agenda Digital de convertirse en líder. Bueno, me dicen los organizadores que tenemos un poquito más de tiempo y podemos integrar más personas. Por favor. Muchas gracias. Me llamo Pamela Masai soy diputada de Tanzania y eh, también pertenezco a la Asamblea del Este de África. Tengo una pregunta a los organizadores. Nos han hablado mucho sobre temas que apoyamos, entre ellos también el trabajo interparlamentario, el diálogo interparlamentario, y necesitamos ese diálogo entre los países. Pero la gran pregunta que hay que poner, ¿qué pasa con el diálogo entre las personas que no conocen de estos temas, que no saben de estos temas? El IGF seguramente puede organizar un programa con el que, que se puede incluso distribuir en los diferentes países competentes para que se comprenda lo que está haciendo el IGF y cuáles son los objetivos que perseguimos para realmente dialogar con más personas. Gracias. Antes de dar la palabra a Taida, yo tengo una cosa que decirles. Son muy buenas ideas, pero una cosa la necesitamos y es financiamiento. Y el anfitrión de este año realmente ha tomado mucho dinero en su mano y no todos eh, han sabido hacerlo anteriormente y el IGF se financia a nivel voluntario ni, voluntario tanto por la sociedad civil como por los gobiernos y sería muy útil decirles a los gobiernos, por favor, gasten dinero para esto, diálogos, plataformas para el entendimiento de la tecnología digital, porque muchas veces es así que los políticos o los CEOs, los jefes de gobiernos, dicen, ah, pues no se toman decisiones, entonces no lo voy a financiar. Y, pero el diálogo siempre es el primer paso hacia una buena comprensión. Por eso es tan importante que ustedes en sus países hagan hincapié que es importante fomentar este diálogo. Ahora quisiera pasar la palabra. Ahí, por favor. Muchas gracias. Me llamo Cristina Aguida y trabajo para el gobierno, por el Gobierno de Egipto. Quisiera agradecer en primer lugar al Gobierno Federal de Alemania y al Parlamento Federal de Alemania por haber invitado a los parlamentarios. Me alegro muchísimo de que hayan venido tantos de todas los países y continentes para acudir a esta reunión. Quisiera hacer hincapié que muchos han dicho, han dicho que es la primera vez que han venido y quiero decir que existe una red de más de 100 IGFs regionales, nacionales, de jóvenes que se basan en una organización de grassroots. Y esta red fue también mencionada en, eh, por el comisario para Asuntos Digitales eh, de las Naciones Unidas. Y espero que ustedes sepan eh, dónde ponerse en contacto con estas redes a nivel nacional. Muchas gracias. Bueno, una pequeña información. Estas redes nacionales. No están conectados formalmente al IGF, pero ustedes van a ver todos los contactos en la página web del IGF. Muchas gracias a señora Arida. Y yo quisiera derles, decirles un secreto: sin la señora Arida, yo no estaría aquí, porque es ella la que me eh, dio la iniciativa de venir. Y le agradezco de verdad muchísimo, porque eso es un buen modelo. Por de la colaboración entre el Parlamento y el Gobierno. Ahora usted, señor. Buenos días, yo soy diputado del CHAT y presidente de la Comisión de Comunicación y Nuevas Tecnologías. Y también pertenezco al comité de derechos humanos. Me alegro mucho de poder estar aquí. Agradezco al Parlamento la invitación a este IGF. Saludo la iniciativa del panel de fundar un comité de liderazgo. Pero igual que mi colega, que ya ha hablado anteriormente, quisiera criticar algunas cosas, sin embargo. Sabemos muy bien que existe esta lengua lingüística. Es como un muro, una división que existe entre nosotros. El IGF se ha celebrado únicamente en inglés y no hemos recibido ningún documento en francés y apenas ha habido interpretación. Eh, segundo, en los meses pasados mi... País ha celebrado un IGF en el chat y 54 países con más de 2.000 participantes eh, participaban. Y yo eh, saludaría si este foro podría integrarse en el IGF de Berlín, porque sería importante saber lo que dicen los estados eh, africanos y lo que han hecho los estados africanos. En este contexto quisiera hacer la pregunta siguiente. La brecha digital, ¿ya se ha pasado? 2003 ya hemos hablado sobre este esta brecha digital, sobre todo en los países que todavía no tienen el desarrollo moderno. Segunda pregunta, los países del norte y del sur tienen el mismo nivel de desarrollo como para pasar hacia una inclusión más fuerte. Yo personalmente pienso que existen muchos desafíos si hablamos de la inclusión. Este desafío se tiene que atacar no solamente por parte de los estados africanos, sino también con la ayuda de la comunidad internacional. Como dijo un representante, hoy un 30 de, solamente un 30% de los africanos tienen acceso a internet y en lo que concierne la igualdad de oportunidades, también en el contexto de la educación o acceso a la electricidad. Eh, en, en la selva, en la jungla, todo eso son desafíos que solamente se pueden eh, atacar de manera internacional. En África, en las grandes ciudades sí tenemos acceso a la red eléctrica, eh, pero esto no es cierto para la jungla, para las regiones remotas. En el chat tenemos un gran problema con el terrorismo y necesitamos ayuda para poder solucionar este problema porque estos ataques eh, dañan muchísimo a nuestro país, sobre todo eh, en los países que no tienen ese tipo de desarrollo. Muchísimas gracias, desgraciadamente eh, no tenemos mucho tiempo. Yo les invito a seguir discutiendo durante la comida, durante la tarde, y ahora quisiera pasar la palabra. Y ahora quisiera pasar eh, no resumir el control troll eh, de este, esta de esta conversación nunca tenemos nunca tenemos el tiempo como para para hablar de todo pero ha sido un buen inicio aquí en Berlín le agradezco a todos gracias también a Jimmy porque fue un gran amigo mío hemos hablado mucho sobre IGF y también es gracias a él que nos hemos podido reunir en este contexto. Muchas gracias a todos ustedes. Ha sido un placer tenerles aquí todos. Y yo no soy diputada, solamente soy periodista, pero estoy muy emocionada por esta discusión. Para mí es algo que me llevo a mi casa. Muchas gracias. Gracias Thomas Schneider, por seguir alentando esta esta discusión. Gracias también a ustedes eh, de todos los países. Y espero estamos todavía que estamos que estemos todavía conectados con los hubs online y antes del pan último coloquio antes de la comida quisiera dar la palabra al profesor doctor Kleinwächter, eh, miembro de la Comisión Global eh, sobre la Estabilidad del Ciberespacio y ahora eh, quisiera darle realmente la palabra. Muchísimas gracias. Me llamo Wolfgang Klein-Wächter y soy uno de los veteranos de IGF y yo ahora tengo la tarea de darles eh, el resumen. Inter la política de Internet siempre tiene que ser transparente y abierto y nosotros hemos intentado llevar eh, las discusiones también entre parlamentarios bajo este lema. Lo hemos resumido y lo llamamos el mensaje del encuentro de parlamentarios en el décimo 14 Foro IGF. No es una resolución, tampoco es una declaración. Sabemos todos que hay todo tipo de directivas, etcétera, y que se adoptan cuando hay un consenso grueso. Quiere decir que no todos tienen que estar de acuerdo con los detalles, pero si se pueden apoyar los mensajes principales, eso es ya suficiente. O sea que es un mensaje, no es una declaración. En muchos de estos foros aquí se propuso lo siguiente. Se propuso llamar estos llamamientos y darle el nombre del llamamiento de Jimmy Schulz. En 2011 eh, fue el primero IGF en el que Jimmy participó en Nairobi. Y entonces eh, surgió la idea de que Alemania también podría ser Anfitrión y él fue el primer parlamentario alemán que participó en un IGF y que en aquel entonces eh, se hizo muy eh, como muy activo y, mu y ha contagiado esa actividad esa emoción a muchos. Este documento de los mensajes tiene tres partes: primero referencias, información general recomendaciones y enfoques operativos, incluyendo las propuestas, eh, como por ejemplo la propuesta de seguir trabajando como grupo parlamentarios IGF. Este llamamiento dice sobre todo una cosa. El Internet es un tema controverso. Si uno quiere progresar, hay que encontrar el balance entre... Eh, los diferentes intereses, a veces controversas. Equilibrio, balance, esto es la palabra clave. Tenemos cuatro áreas en Internet: seguridad, economías, tecnología y derechos humanos. Siempre hay que equilibrar estos cuatro. Eh, Áreas y siempre hay conflictos de intereses, y esto es muy importante para los parlamentarios. Ustedes lo conocen muy bien, saben muy bien que es muy importante encontrar soluciones intermedias y equilibrar los diferentes intereses. Es la segunda parte del documento se refiere a seis documentos eh, diferentes documentos y documentos y foros no hay que volver a inventar la rueda desde hace más de 20 años estamos hablando sobre la gobernanza del internet y ha habido ya éxitos y si uno quiere realmente seguir teniendo éxitos eh, hay que eh, ver que es un sistema con diferentes capas y por eso solamente necesitamos una un enfoque diferente y podemos basarnos en diferentes eh, enfoques. Tenemos eh, un buen internet, es la Declaración Net Mundial, el, el resultado de un proceso de stakeholder. Esas son resoluciones de parte de las Naciones Unidas que han sido apoyados por todos los estados miembros. Ahí figura que los derechos humanos y el derecho internacional son vigentes tan, tanto offline como en línea y esto es una parte muy importante de nuestra actividad en los parlamentos en los próximos años. Y es muy interesante de ver también otros informes de las otras comisiones y por ejemplo, tenemos en el informe del alto panel eh, de información digital y cooperación por parte de Secretaría General, pero también hubo el comité de la ILO. Las parlamentaria de El Salvador mencionó la Comisión Global para la Estabilidad en Ciberespacio, o sea, existen ya varias ideas de diferentes organizaciones y lo que es importante es aprovecharnos ahora de lo que tenemos y para ustedes también la ayuda de la ITU, de la Unión Interparlamentaria, es muy importante y les puede apoyar en su trabajo del futuro. La, esta Unión, la IPU, Unión Interparlamentaria Internacional, eh, acaba de publicar un informe con muchas ideas relevantes para su trabajo. Muy importante también para lograr los ODS de las Naciones Unidas. Especialmente hay una conexión eh, con el ODS 9. Esto es el marco en el que podemos movernos. Y para el futuro, en los próximos 10 años, yo creo que podemos fijar ya algunos hitos. En primer lugar, el documento que estamos discutiendo en estos momentos, debido al aniversario, al 75 aniversario de las Naciones Unidas, este documento se puede convertir en documento de referencia importante eh, para muchas ideas y nos ayudará también en nuestros debates nacionales. En el año 2025 habrá una conferencia BISES más 20. Y esto va a ser una cumbre global de Internet, porque hace 20 años el mundo era diferente comparado con el mundo de hoy. Y si cuando en el año 25 nos reunimos para hablar sobre los resultados de esta cumbre global va a ser muy interesante y en el año 2030 vamos a echar la vista atrás. Vamos a ver si hemos podido lograr los ODS. En la tercera parte del documento eh, tenemos la parte operativa. Y ahora quisiera invitar a Manuel para que nos lea los cinco párrafos operativos. Y entonces podemos adoptar. Ladies y gentlemen. Gracias, Wolfgang. Señorías, señores y señores, el año pasado en París participé por primera vez en el IGF. Fue un año en el que realmente me sentí parte de ello. Este año, no en París. Eh, Jimmy Schulz durante muchos años fue el único parlamentario alemán que participaba en el IGF. Y como se ha dicho, él volvía con nosotros, nos hablaba del IGF y realmente eh, se le veía muy encendido cada vez que volvía decía es una eh, un foro eh, excelente tenemos que formar parte de él de manera que el año pasado en París me di cuenta por primera vez de lo que él decía es un lugar muy especial el IGF porque se reúne gente de todo el mundo con distintos puntos de vista distintas partes del mundo y distintas partes de la sociedad y hablan del futuro de Internet, se aprenden cosas nuevas todos los días, todo ello en una cultura de la bienvenida y de las mentes abiertas, como saben eh, todos los que están aquí. ¿Saben ustedes que Jimmy Schultz falleció el día cero del IGF? Él iba a estar en muchas reuniones aquí. En las conversaciones con los parlamentarios, especialmente el miércoles, hubo una reunión con el, la Junta Directiva del ICANN y durante unos uh, 40 minutos tuvimos un descanso entre las dos reuniones y todos los parlamentarios que estaban primero ahí se quedaron en la sala y hablaron unos con otros. Algunos de ustedes estaban allí. Realmente fue una reunión espontánea fantástica. Y en esa reunión se nos ocurrió la idea de llamar eh, la llamada de Jimmy Schultz a este, eh, a este llamamiento que hacemos al final. No voy a leerlo, pero quiero sobre todo destacar tres recomendaciones. Nosotros los parlamentarios queremos mejorar la cooperación internacional y el intercambio de buenas prácticas entre los parlamentos nacionales. Me parece importante, y ya lo han dicho sus señorías. Me parece que es una, eh, una forma muy bonita de verlo, si nos imaginamos que es una vez más Jimmy Schultz que vuelve a su país y enciende un fuego en su país de origen, de manera que más parlamentarios se unan a estas reuniones multilaterales que se celebran anualmente en algún lugar del mundo. Los parlamentarios queremos integrar el enfoque de múltiples interesados a la hora de eh, aprobar eh, normas eh, sobre el Internet en nuestros Parlamentos. Y esto también está muy bien, porque podemos integrar una parte de esta cultura del IGF en nuestros Parlamentos, que son muy distintos y tienen culturas distintas en cuanto a las conversaciones, el intercambio de puntos de vista que hay dentro de ellos y por decirlo de manera amable hay parlamentos libres y otros parlamentos más libres hay libertad de expresión en unos países y más libertad de expresión en otros países. quizá podamos pues integrar este espíritu en nuestros parlamentos cuando se trate de internet y del futuro del internet libre. Y en último lugar, muchos de los que conocen a conocían a Jimmy sabrán que los parlamentarios queremos eh, trabajar en un grupo informal de parlamentarios sobre el IGF que junte a parlamentarios de todo el mundo en los IGFs del futuro y que digamos empezamos aquí con esta idea en este IGF y podemos, podamos continuar haciéndolo el año que viene en Polonia. Esto sería una cosa excelente. Hay una cosa que quiero decir, la Unión Interparlamentaria y otras organizaciones están limitadas a un número determinado de delegados. Aquí en el IGF puede venir cualquiera. Puede venir a cualquier IGF. En algunos países también lo que pasa es que no todos los parlamentarios de la oposición pueden acudir a conferencias internacionales. Es normal en Alemania, aunque no siempre. A veces también está alimentado a dos eh, diputados. Y entonces estos dos diputados son los dos diputados de los dos partidos más grandes del Parlamento. Pero en otros países no es normal. Eh, de manera que es una buena idea que haya un espacio abierto en el que parlamentarios de todo el mundo, independientemente de si pertenecen al gobierno o, la, o a la oposición, puedan acudir puedan ir a las reuniones del IGF en el futuro para hablar del futuro y la libertad del Internet. Yo creo que esto sería lo que querría Jimmy, que el IGF incluya a parlamentarios de todos los partidos, de todos los puntos de vista, en estos enfoques de múltiples interesados con los que trabaja el IGF. Ustedes los parlamentarios y todos los participantes de este IGF, Quiero darles las gracias y quiero dar las gracias también a los organizadores y yo como miembro de la oposición, dar las gracias al gobierno que ha gastado mucho dinero en hacer lo posible, posible también para invitar a los parlamentarios de todo el mundo. La carta estaba firmada por Wolfgang Schäuble, el presidente del Parlamento alemán, y Jimmy Schulz, el presidente del la Comisión Parlamentaria de Asuntos Digitales, pero estas eh, cartas había que invitarlas, hacen falta recursos. Así que gracias al Parlamento, al gobierno alemán por hacerlo posible. Y creo que con este llamamiento hemos logrado algo grande hoy y yo creo que Jimmy estaría orgulloso de nosotros. Gracias por estar aquí y nos vemos la próxima vez. Gracias y nos vemos en nos vemos en Katowice el año que viene. Muchas gracias, muchas gracias por habernos prestado atención durante tanto tiempo. Gracias a todos. Tenemos ahora el almuerzo. Hacemos una pausa hasta las 3 de la tarde y entonces nos juntaremos todos en un gran corazón a las 3 en esta misma sala. Disfruten del día. Muchas gracias.